Colega, muy buenos días. Vamos a empezar la tarea. Ya estamos a pocos minutos del vencimiento de las declaraciones juradas anuales. Nos enteramos por la prensa y además también de la reunión de trabajo con la Administración Tributaria. Todos sabemos que se avecina una campaña agresiva de fiscalización tributaria a partir de mayo del 2018. ¿A quiénes? A los medianos y pequeños contribuyentes y personas naturales. SUNAT en los años anteriores se había dedicado básicamente a los principales contribuyentes del régimen general y no había tocado, salvo en cartas inductivas, a los medianos y pequeños contribuyentes. Y la razón, o una de las razones por las cuales, y voy a tratar de subrayar para anticiparlos a lo que se viene, porque si bien ya estamos cerca de presentar la declaración jurada y hoy vamos a aprovechar, ¿qué cosa debo informar? ¿Qué no me conviene informar y cuál es la estrategia que tengo que hacer, sabiendo que la declaración que voy a presentar entra a un sistema de fiscalización en la cual ya he cargado indicadores para efecto de hacer esta campaña agresiva de fiscalización? Entonces, nosotros vamos a desarrollar el día de hoy el impuesto a la renta tanto a nivel de empresas como a nivel de personas. ¿Cómo vamos a dividir la agenda? Porque tenemos hasta las 2 de la tarde y luego también consultoría. Vamos a atender las preguntas concretas que usted tiene en su declaración jurada. Vamos a iniciar la mañana desarrollando la tercera categoría, porque ahí hay mayores situaciones que se presentan en todas las empresas. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar, por ejemplo, sobre todo el principio de fehaciencia, porque es lo que ha estado haciendo SUNAT en esta última campaña de fiscalización. Ya no solamente le interesa la causalidad de la operación, sino además que sea real, que exista la operación, y para eso me va a exigir documentos adicionales al comprobante tradicional, porque ya el Tribunal Fiscal ha dicho que la mera exhibición de la factura, el contrato, la detracción y la percepción y la bancarización no sustenta una operación. Ya lo ha dicho el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia. ¿Y qué sustenta la operación? Nos ha dicho acreditar que la operación sea fehaciente. De ahí me exige los medios probatorios. Documentos adicionales a los comprobantes tradicionales. Los medios de prueba que acrediten que realmente la operación se llevó a cabo. Eso vamos a darle un énfasis. Y luego revisaremos el tema del impuesto diferido. ¿Por qué? Porque en esta campaña SUNAT va a fiscalizar el impuesto diferido. No lo ha hecho en las campañas anteriores, salvo en programas pilotos. O sea, hoy sí va a revisar NIC 12. Entonces hay que tener los papeles de trabajo, hay que hacer los análisis de las diferencias temporales que se van a ir revirtiendo año por año, o si estaba como activo o como pasivo, y entonces cómo es hecho el cierre del 2017, el impacto diferido. Por eso vamos a revisar la NIC 12. Y los principales reparos tributarios, en los gastos deducibles, en los gastos no deducibles, los gastos sujetos al límite. Los principales porque en el manual está todo desarrollado, están los casos, está la jurisprudencia. Usted no va a requerir tomar nota de nada porque está ahí, pero sí los comentarios, sí la jurisprudencia, sí la casuística seguramente que se va a presentar durante el desarrollo. Entonces la primera etapa va a ser tercera categoría y vamos a tocar también, ¿no?, el tema del tratamiento del impuesto adicional a la renta o el impuesto a los dividendos, que es lo que también SUNAT va a fiscalizar. Ya el año anterior lo hizo como programa piloto, seguro algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿no? Ayer conversaba con uno de mis amigos en el curso de CAD tributario y nos decía, sí, me llegó una carta inductiva de dividendo presunto. ¿A algunos les llegó la carta inductiva de dividendo presunto? Aparte de mi amigo que ayer conversaba, a varios, ¿no es cierto? Y en muchos casos entramos a discutir. Entonces, hoy día hay que ver. Luego que hagamos esta revisión, vamos a analizar el caso práctico de la SUNAT para ver dónde están los errores del caso de la SUNAT. O sea, no le puedo creer tampoco la SUNAT en su caso. Hay varios errores y lo vamos a analizar. Sobre todo voy a tocar los puntos en los cuales la cartilla está mal hecha. Los casos que han planteado están mal tratados y eso es bueno tomarle nota. Sobre todo en el tema de la tasa adicional del 5%, el impuesto a la renta que se tiene que afectar cuando hay movimiento de caja y no hay el comprobante de pago tributario. Pero la norma y el Tribunal Fiscal han señalado cuándo se califica una tasa adicional o un dividendo presunto. Porque lo que hizo la SUNAT en las fiscalizaciones piloto anterior, en el último trimestre, simplemente agarraba la hoja de ajuste que yo preparo, que nosotros mandamos en el PET, agarró, sumó y dijo dividendo presunto. Seguro a alguien le ha pasado eso. Y ha tenido que entrar a discutir, oye, ¿tan loco? ¿Cómo va a ser dividendo presunto? Son gastos de la empresa. No tiene sustento, pero son gastos del negocio. La ley dice que tiene que ser un desembolso no identificable para que califique como dividendo presunto. Entonces muchos vamos a tener que pelear con la SUNAT porque a veces el sistema es ciego, ¿no? Lo toma y emite
y como conversábamos, emite ya el proyecto de valor. O sea, no solamente me dice que hay el dinero, sino me emite el proyecto de valor, me hace el cálculo, me pone el 5% del monto y me pone esa famosa cartita un poco amenazadora, ¿no? Porque me dice, mire, debe usted acogerse al régimen de gradualidad que tiene los beneficios, pero en la última línea, ¿qué dice? Y en el caso que no fuera así, nos veremos obligados a iniciar una campaña de fiscalización, ¿no? Una carta que me trata de inducir a una regularización. Entonces ahí tengo que evaluar, por ejemplo, si me notifica el acta, esta esquela inductiva de dividendo presunto, ¿cómo debo actuar? Algunos dicen, llego, ¿cuánto es el monto? Y voy y pago. Y luego su nadie ha caído. Entonces hay que evaluar realmente qué conceptos es que me ha calificado un dividendo presunto, qué documentación de sustento tengo, me conviene entrar a la pelea o no me conviene o debo pagar. Entonces esa va a ser la agenda de la primera mañana. Red de tercera categoría, el análisis de los papeles de trabajo de la ley 12, las diferencias temporales, los principales reparos, dividendo presunto y mirando siempre la ley 12. Terminamos esa agenda y entraremos al impuesto a la renta de las personas naturales. En cada una de las rentas debemos ver cuáles son las exigencias que debemos tomar en cuenta, pero sobre todo vamos a enfatizar cómo va a ser la fiscalización SUNAT bajo la teoría de incremento patrimonial no justificado. Ustedes recuerdan que al 29 de diciembre hubo una oferta, ¿no? ¿Se acuerda esa oferta? Llamada Ley de Repatriación de Capitales, su nombre correcto en realidad era Impuesto Temporal de Renta. Era un impuesto temporal, estaba vigente solo hasta el 29, ¿no? ¿Qué decía esa norma? ¿Se acuerda? Estoy haciendo una visión general para entrar al detalle. Decía esa norma, mira, si tú no has declarado el 12, 13, 14 y 15, mira, te perdono la vida. Ven, autoliquídate. Respecto era para persona natural. Ustedes se acuerdan. Decía la norma, si usted tiene rentas, patrimonios, negocios, movimientos financieros, que de ese periodo, 12, 15, usted no lo ha declarado, venga a mí y págueme el 7 o págueme el 10. Y hago una sola declaración por todos los años. Mire, no, había varias ventajas, ¿no? Porque condiciones usuales, condiciones normales, si yo tengo un impuesto que no he pagado, del 12, 13, 14, 15, ¿cuál es el procedimiento normal? Presentar la declaración jurada, incluir, pagar la multa por cada periodo, el tributo omitido, entonces es una deuda astronómica. Entonces la norma, con la finalidad de inducir a que las personas se acerquen a la SUNAT y se autoliquiden por ese periodo, era de la oferta. SUNAT había proyectado una recaudación. Y ustedes seguramente saben que ese sistema de inducción, de limpiar lo no declarado en esos periodos, fracasó para la SUNAT. Uno, porque las normas se demoraron en salir los reglamentos, los formularios, y la gente tuvo temor, mucho temor. ¿Por qué? Porque la norma que te decía, ven, acógete, pero declárame de dónde tienes esta renta. Si tienes patrimonio, ¿dónde lo ubicas? Si tienes cuentas, ¿en qué cuenta? ¿En qué banco? ¿En qué país? ¿En qué moneda? Entonces muchas personas pensaron y dijeron, ¿cómo voy a exponer mi información patrimonial ante la SUNAT y quién me garantiza que esta información no se vaya a Yanamayo o a Lurigancho para los sicarios? Entonces, lo que pensaron recaudar en 5 mil millones de dólares, no recaudaron menos de 1.000 millones. O sea, casi nada. El sistema fracasó. Pero, ¿dónde está la nota de atención? Que para ese sistema, la SUNAT levantó información del ITF como primera fuente de referencia y sobre esa base mandó la carta. Pero como se dio cuenta que también el sistema del ITF falló porque no tomaba en cuenta, por ejemplo, el caso de contribuyentes que tenían negocios unipersonales. Tenía un negocio unipersonal y mueve la cuenta a nombre personal. Entonces, esa confusión hizo que la SUNAT le impute a uno de ellos una renta en realidad que era del negocio. Y entonces el contribuyente tenía asustado porque le ponía 5 millones de renta no declarada y iba a la SUNAT y tenía que demostrar que en realidad no era renta, pero había todo un proceso. Hubieron muchos errores en el sistema ITF. Entonces, ¿qué ha hecho la SUNAT en ese lapso hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, entonces, ha comenzado a juntar otra información adicional. El flujo migratorio, por ejemplo. O sea, si esta persona ha viajado. ¿Cuántas fechas? Y le ha sacado un promedio de bolsa de viaje. Dijo, viajó solo, viajó 3 personas, 5 personas. ¿Qué país? España. Muy bien. ¿En qué fecha? Bolsa de viaje. Bueno, ha gastado 10 mil dólares. 3 viajes, 30 mil dólares. Ha hecho eso. Ha separado la información de registros públicos. Las adquisiciones de vehículos, acciones, fondos mutuos, es decir, no solamente de lo que es información patrimonial, sino también de la SBS. Y con eso ha elaborado otro perfil, ahora más afinado,
de una persona natural. Pues para SUNAT en este momento es un incremento patrimonial, en algún momento le van a multiplicar los valores si es que no hay la sustentación adecuada. Entonces, hasta la campaña del 29, SUNAT falló en el levantamiento del ITF. Entonces, ahora lo ha afinado, le ha incorporado más data, y por eso que a partir de mayo, SUNAT, ¿qué está haciendo? Está esperando que venza la última declaración jurada para en tiempo real me llegue, ¿no es cierto?, la notificación de fiscalización. Entonces, la campaña que viene es fiscalización. Entonces, por eso que muchos de ustedes nos llamaban, profe, ya tengo todo listo. ¿Ya lo enviaste? No, todavía, profe, quiero conversar los últimos tips. Ah, sí, tienes razón, vamos a conversar los últimos puntos antes de enviar la declaración jurada. Porque ahora usted tiene que hacer estrategia, ¿no es cierto? O sea, ya no necesariamente tiene que enviar lo que sale, tiene que evaluar qué sale y medir el costo tributario. Yo les comentaba en el seminario anterior, en este tema del impuesto temporal que venció el 29 de diciembre, muchas personas evaluaron su costo, es decir, ¿cuánto me costaba regularizar? Me decía, mira Enrique, tengo que declarar mis inversiones de Miami, el predio que alquilo en Chile. Porque yo soy de la época del sendero, por temor me fui de Ayacucho y yo hice mi platita por allá, ahora estoy acá y tengo negocios y patrimonios acá, pero cuyo origen están allá. Y hoy ha venido esta oferta que dice que todo lo que no declare del 12 al 15 lo declare y pagarle solo el 7% o 10%. Pero me dijo, Enrique, ¿cuánto pagaría yo? ¿Cuánto sale mi impuesto por pagar en el 7 o el 10%? En el 10, ¿cuánto me sale? 90.000, le dije. Todo queda saneado. Pero de 90.000 yo voy a exponer toda mi información. ¿Sabes lo que me dijo el Rodríguez? ¿Sabes, Enrique? No me voy a coger. ¿Qué? No, no, no. Ya sé que son 90.000. Solo cuando me detecten, pues será 100.000. Pues voy a tener evaluado mi contingencia. Pero yo no voy a entregar mi información donde nunca la detectaron. Y hoy día lo expongo a que un tercero lo utilice indebidamente. Entonces las personas no se acogieron, se cayó el sistema de este sistema de impuestos temporales. Estuve con el jefe porque se creó una intendencia para eso. Estuve conversando con un amigo, hemos estado junto al doctorado, y me decía, Enrique, esto ha pasado. O sea, las fallas han sido, primero, difusión normativa, no hubo la campaña adecuada. Dos, procedimiento, los reglamentos salieron ya en el mes de agosto, ya estaba por vencer y la gente no tenía. Tres, el más importante, y después, mire lo que dijo usted, ¿sabes, Enrique, cuál es lo que hemos medido? Lo más era la información sensible. Por más que la norma decía, ustedes recuerdan que la norma decía, les garantizo que la información es de uso exclusivo de la SUNAT, y que hemos formado una intendencia exclusivamente que esta información, nadie le creyó a la SUNAT, no le creyeron. Pero ¿dónde está la cara de la moneda, el otro lado, que la SUNAT ya tiene esa data? Ahora lo ha afinado. Entonces, por eso le digo que a partir de mayo, y debemos estar contentos, ¿no? Porque vamos a tener chamba. Vamos a tener trabajo, tenemos que estar contentos. Y hay que decir ahora ya no, maldita SUNAT, bendita SUNAT. Bendita SUNAT, bueno, en realidad siempre deberíamos decir bendita SUNAT, porque la profesión contable recién adquirió una prestancia que no tenía desde que se convirtió de DGC a SUNAT. Cuando era DGC, en la época originaria de la ex SUNAT, no pasaba nada con la contabilidad, no se limpiaba como quería, había mucha corrupción. Cuando viene la gran reforma y se crea la superintendencia, inicia un proceso largo y eso ha posicionado cada vez más a nuestra profesión. Y este tema de la campaña de fiscalización y lo que se viene en el sistema tributario, a pesar que estamos en este bache de invierno, ¿no es cierto? Ya se presentó la vacancia de nuevo, estamos en un tema de indefinición gubernamental, nuestro país está como un avión en el aire en piloto automático, yendo a cualquier lado, esa es la realidad. Y nosotros que somos contables estamos viendo los balances, ¿no? ¿Cómo cerramos los balances? La gran mayoría en rojo o con una reducción significativa de la utilidad. Se ha seguido ganando, pero si usted mide la utilidad efectiva, la tasa efectiva, se da cuenta que se ha reducido. Los gerentes están de mal humor por la economía. Entonces, no ha habido reforma fiscal, no ha habido modificaciones en diciembre de 2017 por el problema que hay ejecutivo y legislativo. O sea, ha quedado embalsamado el tema de la reforma fiscal. Digo embalsamado porque esta información macro es bueno tomarlo en cuenta para lo que se viene en el tema fiscal. Ustedes saben que llegamos a un nivel de recaudación de casi el 16% del PBI y hemos cerrado en menos de 11%. O sea, hay una bajada de 4% del PBI en la recaudación fiscal. Es como en una casa, ¿no? Que papá que tenía un sueldo de 10.000,
y hoy día su sueldo se ha reducido a 4.000. Entonces le va a decir a su hijito, hijito, bueno, estás en la Universidad de Lima, pero tienes que dejar este semestre. Hijita, tu inglés ya no lo puedo pagar. Entonces el Estado está en esta situación, ¿no? Porque no tiene la recaudación. Entonces el MEP ya midió y dijo, ya algo tenemos que hacer. La primera decisión ha sido la fiscalización tributaria. O sea, por eso se va a hacer la fiscalización un poco agresiva. O sea, va a ser, se va a tocar más contribuyentes de lo habitual. Se está privilegiando la fiscalización electrónica y la fiscalización parcial. ¿No es cierto? Porque tenemos diferentes tipos de fiscalización, la definitiva y la parcial. La parcial le permite ir a la SUNAT a la misma empresa, por el mismo tributo, por el mismo periodo, más de una vez, viendo solamente diferentes elementos del tributo. O sea, hoy día llego y te reviso gasto no domiciliario, 2014. De nuevo vengo, 2014, renta tercera por servicios de terceros nacionales. Después vuelvo por inventarios. Después vuelvo por activos fijos. O sea, puedo volver las veces que quiera, ¿no? Entonces, eso le permite la fiscalización parcial. Y el acuerdo que se ha tomado en SUNAT también es que se privilegie la fiscalización parcial para los medianos y pequeños contribuyentes. La definitiva solamente para los plicos nacionales. O sea, ya está separada y dicen, oye, los plicos ya tienen proceso, ya lo hemos estado revisando siempre, le hemos sacado el alma casi siempre, ya están medio organizados, así que a ellos, cuando vayamos, vayamos en fija definitiva. O sea, que vamos y cerramos ahí, pero los pequeños que nunca fuimos, tomemos la foto en la primera, en la inductiva. En la inductiva, las cartas inductivas, esas que listas hay que tenerle ahora cuidado, hay que tratar de sustentar, presentar todos los medios de prueba, porque ahí me toman la foto para las acciones siguientes. Entonces, ese es el escenario que se viene en lo que se refiere a renta. Entonces, una simplemente está esperando que venga la última declaración jurada para que en forma masiva se haga la fiscalización, tanto en tercera categoría, MIPES, y medianos y pequeños contribuyentes, criterios en las cuales, por ejemplo, empresas que no han sido fiscalizadas en los últimos 4 años van a ser fiscalizadas. Empresas que arrastran pérdida en más de 4 años van a ser fiscalizadas. Entonces, ya hay ciertos criterios de selección objetivos. Entonces, usted dice, a ver, de la carterita que llevo, ¿a quiénes no lo han fiscalizado los 4 años? A ninguno. Entonces, preparémonos, ¿no? Porque va a llegar. O sea, la alerta está dada, ¿no? Entonces, en el tema de las personas naturales también, si no la han fiscalizado y tiene movimiento bancario financiero, lo van a fiscalizar. Me dice, mira, esta es tu renta presunta, por diferencia, y yo tengo que probar lo contrario, en un plazo corto. Entonces, como el periodo de sustentación es corto, este tiempo todavía puedo sustentar. ¿Por qué? Porque hay una norma, hay un principio del Tribunal Fiscal que dice que cualquier contrato que sea regularizado con anterioridad a una notificación SUNAT tiene validez. O sea, si yo tengo, puedo tener el caso, por ejemplo, me dice, profe, yo tengo esta empresa donde siempre me pagaba y nunca me dieron recibo, pero con eso compré un vehículo de $40,000. Ah, entonces es un contrato de mandato. Sí, porque yo me encargaba de representar a la empresa. La empresa vende, comercializa papa, tiene en Huancayo, ellos llegaban acá a Lima, yo me encargaba de canalizar todita la papa en los mercados y me pagaban en mi cuenta, pero no había recibo honorario. Y entonces uno comienza a pensar, ¿y dónde hay una norma que me diga que yo puedo percibir ingresos sin necesidad de emitir comprobante de pago? En renta de cuarta, la segunda parte, ¿se acuerdan? En renta de cuarta, ¿qué tenemos? Ejercicio de un arte, oficio y profesión, ahí gira el recibo honorario. Pero la otra forma de renta de cuarta, la renta por mandato, la renta por representación, la renta de los albaceas, la otra renta de cuarta, la ley dice que ellos están exceptuados de emitir comprobante de pago. Entonces, ¿cómo sustento esos $40,000 que he recibido periódicamente y no tengo comprobante de pago? Un contrato de mandato, hago y redacto un contrato de mandato de representación, se establece en qué consistía la progresión y cómo me abonaron. Cuando venga la SUNAT, me notifique, sí señor, acá está. Acredito, porque lo he declarado en el fin de periodo. Entonces, así hay. Es decir, el incremento patrimonial no es que los contribuyentes sean evasores. Lo que sucede es por error, desconocimiento, con problemas administrativos, no está acreditado fehacientemente sus operaciones. Entonces, nuestra tarea ahí puede ser, nuestra estrategia puede ser ayudarlos a formalizar la operación. ¿No es cierto? Por ejemplo, lo que ha sucedido en muchos negocios, el banco me está embargando, la SUNAT me está embargando, pero yo tengo que seguir operando. ¿Y qué digo, Juan? Pero lo llamo al barredor y le abrimos una cuenta. ¿Ha visto ese caso? Seguro que lo han tenido. Le abrimos la cuenta y él comienza, a través de esa cuenta, comienza a hacer las cobranzas de la empresa. Y también los pagos, paga la planilla, paga los proveedores. Viene la SUNAT y le cae con todo. Porque yo, ¿cómo es eso? Que tiene sueldo mínimo y has manejado 2 millones, 10 millones. ¿Cómo la haces? ¿Cuál es el negocio? Entonces ahí hay, entonces ¿qué hacemos? Libro de actas.
un contrato de cesión de uso de la tarjeta o de la cuenta corriente. O sea, hay salida. Entonces voy a razonar, me peleo, yo ¿cómo saco la renta? Esto no es renta, te voy a demostrar que no es renta. ¿Cómo? Bueno, acá tengo un contrato. Ah, acá tengo el libro de actas, acá está en el acta. En Junta General, en vista de emergencia, se acordó en vía de cesión de uso, utilizar la cuenta del señor ABC para efecto de... Y hace su conciliación y acredita su servicio bancario, amarra facturas, amarra boletas y efectivamente no es renta de él, es renta de negocio. ¿Se da cuenta? O sea, si hay manera de poder ayudarlos a que SUNAT no le cobre, porque si en el tiempo que le dé la SUNAT no sustenta, lo que va a pasar es que le van a grabar impuesto a la renta por incremento patrimonial, el tiempo es cortísimo. Entonces la idea es, sabiendo que a partir de mayo van a notificar a las personas y negocios, es anticiparnos, ver su ITF, conversar con el cliente a la hora que haga su declaración jurada y preguntarle sus fuentes de ingreso. Claro que los gerentes siempre, ¿qué dicen? Los dueños de negocios, ¿qué dicen siempre? ¿Que tienen plata o que no tienen? Dice Enrique, ¿me puedes prestar para mi pasaje? No, siempre hacen que no tienen. Pero usted cuando, yo le digo, no, ustedes vean su información patrimonial o financiera y se da cuenta qué es lo que tiene, ¿no? Algunos se desmayan cuando usted dice, mira, oye, mira, esta es la cuenta que tiene, esto es lo que he movido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde te enteraste? ¿No? Se asustan y recién hablan, ¿no? Entonces, hoy día hay que decirle, mira, tú vas a esperar después de mayo, no me digas nada, y ahorita te puedo ayudar. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un honorario, vamos a plantear el honorario de lo que te voy a defender. ¿Tú quieres pagar la SUNAT? ¿Me quieres pagar a mí? ¿No es cierto? Entonces te voy a poner un honorario fijo para hacer la gestión y un honorario de éxito para que no le pagues nada a la SUNAT. Entonces hay que plantearle dos honorarios. También vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Cómo plantear el honorario? O es otra chamba, adicionar a nuestro trabajo. Y ya no hay, y hay que acostumbrarnos a cobrar honorarios de éxito. Casi siempre nosotros los contables nos hemos acostumbrado a cobrar por todo honorarios fijos, ¿no? Y así no se juega, ¿no? Imagina, deja de pagar 100.000 a la SUNAT y nos paga el mismo honorario. No, no, no es así, pues, ¿no? Hay que jugar diferente. Muy bien, el honorario de procedimiento es tanto, 1.000 o 2.000, y el honorario de éxito, lo que le dejes cobrar. Si tú tienes, por ejemplo, una acotación, una presunción de incremento patrimonial de 2 millones, bueno, negociemos 10%. No le pagas a la SUNAT. Mira, le vas a pagar a la SUNAT 2 millones, ahí está tu requerimiento, ahí está tu incremento patrimonial. Pero yo voy a hacer que tú no pagues a la SUNAT, me vas a pagar. Si es que no le pagas, me pagas. Si no, también perdemos los dos. 10%, 200 mil. Muy bien. Está interesante la cosa, ¿no? Así que ya su viaje a Cancún, ¿ah? La última lipoescultura, Irene. Elías, Elías, que está viendo el cambio de sexo, me dice Elías, ya lo tiene asegurado. Entonces, cuidado, Elías, ¿no? Me está diciendo, profesor, ¿en qué país ya está aprobado? Me está preguntando la ideología de género. Le digo, aguántate, hermano, ¿cómo es? ¿Cómo has cambiado? Bien, entonces, el tema que se avecina es fiscalización, porque la recaudación se ha caído. La única manera que tiene el MEF y la SUNAT, porque SUNAT sabemos que solamente es un órgano administrativo, ¿no? Quien define la política es el MEF. El MEF no le ha quedado a decirle, oye, ¿sabes una cosa? Anda, ráscame la olla, porque no tenemos ingresos. ¿Qué cosa? Fiscaliza lo que no hiciste. Muy bien, fija a los MIPES, a los medianos y pequeños contribuyentes, incremento patrimonial personal natural, y toma toda la data. Te doy poder ahora para que vayas a las universidades, a las clínicas, etcétera, levantes perfil de contribuyente a los clubes. Entonces, una levantó información de los clubes, de las universidades, ¿no? En el SAM, Lima y Católica, le ha dicho, quiero saber tus alumnos de los posgrados del año 1, 2 y 3, del semestre 2015-1, 2015-2, la relación, monto de la pensión, y cruce con la persona, su flujo. En migraciones, ahora en migraciones ni siquiera necesita un poder, cualquiera, usted y yo podemos ingresar con el dato de la persona, con su DNI, y usted baja su flujo migratorio. Es información pública, cualquiera lo puede hacer. Lo que ha hecho SUNAT es bajar la información pública, ha hecho esta persona frecuente y sobre esa base ha definido una bolsa. ¿No es cierto? Y lo que está usando SUNAT, y todos nos hemos enterado, es usar las redes sociales. Y ha hecho lo mismo. Ha entrado a la red, a las redes sociales, ha identificado información de un contribuyente que tenía cierto movimiento patrimonial y encuentra, pues no, y hoy estamos en España, hoy estamos celebrando nuestra nueva casita en la Casa Orinas. Entonces, muy bien. Flujo patrimonial, esto es presunción. Entonces declara cuánto está, ya está en el RUC, categoría el A1 de 20 soles. ¿No es cierto? Y estás en Europa, ¿no? ¿Cómo la haces? ¿Cuál es el negocio? Entonces, por esa razón es que tenemos que ver el tema, es decir, mirar la declaración, pero pensando en la fiscal, qué información le voy a dar y qué es lo que SUNAT me va a requerir. Y
el último mensaje es de tercera categoría, el tema de fehaciencia de la operación. Así que vamos a ver, claro, fecha cierta también. Pero si es una regulación posterior, ¿cómo se llama? Ah, muy bien. El tema es la legalización. Sí, la legalización. La legalización. Ordena solamente dos tipos de operaciones en las cuales es obligatorio la legalización. Mutuo dinerario y alquileres. Alquileres. Y alquileres también. Esas dos tienen su propia norma que dice, oye, estos contratos yo te los acepto si están legalizados notarialmente, lo que tú dices fecha cierta. O sea, en eso sí hay una norma, el mutuo dinerario. Nadie me salva si yo hoy día quiero regularizar, ¿no? O sea, hay un problema en mutuo dinerario. Y en alquileres de predios, de bienes, en alquileres en general, también me exige la legalización. Ahora, en los otros contratos, en los de prestación de servicios, cesión de uso de crédito, de cuenta, no hay una norma que obligue. Y lo que sí hay pronunciamiento en la fiscal es, ¿qué pasa cuando yo presento evidencia de este tipo con anterioridad a una fiscalización? Ahí tiene valor. El tema es que yo lo haga cuando me llegó la carta inductiva, cuando me llegó la carta, cuando me llegó la esquela, la invitación, etc. Cuando ya no soy notificado por la zona. Entonces sí puedo pelear esos otros contratos que no tienen normas que lo obliguen. Y el tribunal le da la razón. O sea, en la fecha SUNAT es cierto, ahí la observación si es SUNAT, en primer momento me quiere desconocer por el tema de fecha cierta. Pero luego el tribunal ha dicho, oye, pero no hay norma que lo obligue. Como lo que es el mutuo dinerario y el rente primero. Ahí sí hay norma, la ley expresamente dice, tiene que existir el contrato al momento de configurarse el financiamiento, ¿no? Y establece toda una regulación que vamos a tratar de ver el incremento patrimonial. Y en el caso de alquileres o arrendamiento de bienes muebles, siempre tiene que ser fecha cierta. ¿Siempre tiene que ser? Fecha cierta. Fecha cierta. Así es, siempre tiene. ¿Por qué? Porque la ley de la renta, y normalmente está porque como a veces se asume gasto de terceros ahí, ¿no es cierto? Entonces por eso que la norma obliga que exista, ¿no? El tema de las mejoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, los servicios complementarios que doy al alquiler, es que la norma ahí sí, la ley de renta sí ha dicho expresamente, esto tiene que estar así. Pero en las otras obligaciones, por ejemplo, y hemos tenido el caso del incremento patrimonial en las cuales esta persona es la que ha usado la cuenta, entonces hemos regularizado, por ejemplo, este evento ocurrió en el 2016, la pista llegó hace finales de 2017, y el hecho cierto era que la persona en realidad movía la cuenta de la empresa por una cuestión, pero sí tenía que tener los elementos de prueba del contrato. Es decir, no es que yo haga cualquier contrato, sino tengo que acreditar la existencia del contrato. Por ejemplo, presenté el contrato, pero además presenté las actas de embargo, los embargos bancarios, el embargo de la SUNAT, es decir, la imposibilidad material que tenía la empresa de seguir utilizando su cuenta, porque movía la cuenta y en el acto de embargo lo tomaba, y no podía pagar planilla. Entonces había relación y evidencia que respaldaba el documento. Entonces, y lo otro que dijo el tribunal, que si yo subsano un contrato antes de una notificación, esta debe ser reconocida. Y la que no es reconocida por ninguna parte es para aquello que yo comienzo a hacer, me llega el esquel y hoy día aparece todo. Ahí ya estoy complicado, ahí sí no entra ya por el tema de fecha cierta. Ya entra como simulación. No sé, me llega la carta inductiva y comienzo, oye, ¿qué falta? Falta el contrato de prestación de servicio, falta esto, falta, y comienzo a hacer. Entonces, con esa fecha ya de con posterioridad a la notificación, ahí tengo un problema. Normalmente no va a pasar. Entonces, por eso es que la idea, en este tiempo, de mayo hacia adelante, en este tiempo, podemos adelantar algunas operaciones, verificar cómo está. No, nos dice, por ejemplo, mira, yo soy ingeniero civil y ocurre que temporalmente me voy y vengo a Ecuador, hago las obras y me depositan en cuenta. Y nunca la he declarado, pero ahora ya en el tiempo está. Y entonces te va a tocar. Tengo el caso de un ingeniero que tiene acá su empresa, pero periódicamente por confianza va hacia allá y no hay contrato, no hay nada. Pero es un hecho real. Entonces, todavía no llega la notificación, entonces hay que verle el esquema y también hacer la autoliquidación si está sujeto a tributación. ¿Por qué? Porque también el otro tema que se presta es lavado de activos. Claro. Y ahí es otro tema más delicado, ¿no? ¿Qué pasa cuando sistemáticamente me está llegando depósitos? Nos llegó un caso de una persona natural que se dedica a prestar dinero y le va bien, ¿no? Mire, está en los conos norte, conos sur. Entonces él va, se ubica en los mercados y va, te dice, te presto 500, te presto 1000, a un día, a 2 días, a la semana, a la quincena.
de diferentes modalidades. Te presto 500, al día siguiente me das 550, te presto 1000, en 3 días me das, y entonces va ganando. Pero ocurre que cada vez que deposita y cada vez que presta, ingresa y sale a su cuenta. Y el ITF, ¿qué te toma normalmente el ITF como data? ¿Solo él? ¿Los dos toma o qué nomás toma para la, para el, ¿quién se ha dado cuenta? ¿Qué es lo que es una toma para el incremento patrimonial? El ingreso. Solo el ingreso, ¿no? Solo el ingreso, no ve lo otro. Entonces, ¿qué pasó? A esta persona le sacó año en el 12, 1 millón, en el 13, 2 millones, en millón, oiga, acumuló 12, 13, 14, 15, 10 millones de incremento patrimonial. Tuvo que hacer toda la tarea para demostrar que en realidad, mira, si yo le presté 500, sale, luego ingresa 550, ¿cómo me vas a cobrar impuesto a la renta de 550? Si mi ganancia solamente es 50. Entonces hacer la pelea, hacer la sustentación y bajar todo esto para decir, bueno, en todo caso esto es lo que no declaré, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, así tenemos que hacer la pelea. ¿Cómo sustento? Porque Tsunami me jaló todo ingreso y sobre eso me sacó los 10 millones. Y en realidad, al final, no era esa la renta, ¿no? Entonces, hay que chequear, ¿no? Pero sí, con todo gusto. Uno tiene una cuenta así, persona natural, y a veces uno no lleva este problema, no tiene nada, nada. O sea, y ha pasado tanto tiempo, tuvo que tendría que ir al banco a pedir todo el movimiento. En el supuesto que haya tenido un movimiento financiero, contiene el mejor pedir, pagar los 20 soles, 30 soles, lo que cobre, para tener referencia y poder identificar, ¿no? Por ejemplo, el caso típico, mi hermano está en el extranjero y me deposita todos los meses y de ahí saco para mi mamita, mi hermanito y para la otra. Y entonces viene la Tsunami y me dice, oye, ¿de dónde? Y ahí tengo que ver, ah, estos 10.000 fue por una remesa que ingresó por tal, este monto es por esto, ah, claro, yo sé a dónde vas tú, oye, qué locura, ¿no? Alguien puede decir, oye, ¿dónde está el secreto bancario? Recuerde que la SUNAT con el ITF no necesita ir a un CEP. No necesita el ITF, por eso que está vigente. Recuerde que el ITF, la tasa es mínima. A la SUNAT le cuesta más administrar el tributo. Más. O sea, usted se puede imaginar que, por ejemplo, SUNAT recauda 100 soles del tributo y gasta en administrar 1000 soles. Pero ¿dónde está la ganancia de la SUNAT? Todo lo tenemos claro. ¿Dónde está la ganancia de la SUNAT? En la data. En la data que levanta, porque no necesito ir a un juez para que me abra mi cuenta, sino que a través del ITF vi mi movimiento, ¿no? Y le ha dado buenos resultados a la ciudad. Y le va a dar mejores resultados ahora que tiene más data, ¿no? El perfil ha ingresado más información. Y por ejemplo, cuando los clientes depositan, inclusive depositan su impuesto que les voy a pagar. ¡Nunca más preste tu cuenta! Ahí viene el problema ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y un colega contador me dijo, Enrique, yo le facilito la hora a mi cliente. ¿Qué hace, compadre? Le digo a mi cliente, impuesto para pagar 10.000, ya, te deposito en tu cuenta. Y entonces todo le llegaba a su cuenta y si no, le cae también, ¿no? Claro que tenía cómo sustentar luego, ¿no? O sea, tuvo que, mira, estos 10.000, acá está el PDT de este contribuyente. Mira la fecha de ingreso, mira la fecha, uno por uno. Ah, ya, muy bien, bueno señor, por esta es una etapa. Hoy día, inductivo. Y como es inductivo, usted ya me demostró, acá nomás cerramos. Pero en la siguiente, ya no es inductivo. Es determinativo. O sea, eso también tenemos que estudiar, ¿no? ¿Qué es una fiscalización inductiva? O sea, ¿qué es una acción inductiva y qué es fiscalización y qué es auditoría? Porque mucha gente dice, ¿sabes, Enrique? Yo le digo, mira, te ofrezco el servicio de auditoría tributaria preventiva. Voy a ayudarte a que te anticipes, mira lo que se viene. No, me dice Enrique, a mí ya me fiscalizaron. ¿Sí? Sí, me llegaron a acabar y vinieron los auditores. A ver, vamos, dame los documentos. Yo lo llamo a su contador, dame los documentos. ¿Qué te llegó? Todas eran esquelas. Y todas son cartas inductivas, o sea, eso no es fiscalización. Ojo, eso no es fiscalización. Entonces, alguien que diga que me llegó y ya no va a llegar, es un cuidado, dígale al cliente que eso no es fiscalización. Y lo dice, si usted lee la parte final de la carta, dice, no, esta acción no es un procedimiento de fiscalización. Lo dice en la nota final, en la letra chiquitita, como la letra de bancos. O sea, no es fiscalización, no me han fiscalizado. Algunos le tuve que explicar, le tuve que traer los manuales internos de la SUNAT y decirle, mire, ¿qué dice el manual interno? ¿Qué es la esquela? ¿Qué es la carta? No es fiscalización. Todavía a ti no te han fiscalizado. Simplemente vinieron, te tomaron una foto, vieron la información, si tenía o no consistencia, y ahí nomás se cerró. Levantó un acta de asistencia, ¿se acuerdan? Acta de asistencia. El señor Juan Pérez se acercó, dijo que tenía esta cuenta. Eso es lo que queda.
un acta de asistencia, no un cierre de requerimiento. En cambio, en una fiscalización es distinto. Hay una carta de presentación, hay un requerimiento, hay un cierre y hay una emisión de valor. Si me fiscalizan y no hay ningún reparo, me tiene que emitir el valor, la resolución de terminación o la resolución de multa con valor cero. Eso sí es fiscalización. Y ahí yo puedo decir, mire, este predio está limpio. Pero si no es así, estoy expuesto. O sea, sí me van a hacer fiscalización tributaria. Ojo, entonces, con ese detalle, vamos a tratar de ver esos puntos entonces. Ya tenemos entonces la ayuda ya del cierre de balance, en la toma de inventario, los papeles de trabajo, las estimaciones contables que hemos tenido que efectuar en lo que es provisión incobrable, desvalorización, amortización de intangibles, vacaciones de vengadas. Otro tema es analizar la hoja de trabajo de cálculo de la NIC 12 del año anterior y anteriores, por lo menos del 15 y 16, porque hay partidas que se están revertiendo hacia arriba o hacia abajo. Entonces tengo que revisar los papeles de trabajo de la NIC 12 de los años anteriores, porque como vamos a ver en el caso práctico, hay partidas que van a impactar en esta declaración hacia arriba como pasivo o hacia abajo como activo. Verificar si hay algunas operaciones no formalizadas. En nuestro país el 60% de la economía es no formalizada, entonces hay seguramente operaciones que van a tener que ver que no tienen los sustentos, y verificar si tengo que autoliquidarme el impuesto adicional por dividendo presunto, si es que no está el comprobante de pago. No es cierto, en muchas de las entidades que nosotros estamos, hay algunas que todavía no hay forma de requerir un comprobante de pago, pero es parte del negocio. Entonces, la pregunta que me tendré que hacer es si eso genera, es decir, si basta que yo lo repare como gasto no deducible en tercera categoría, o tengo que hacer adicionalmente, repararlo como tercera, más dividendo presunto. Estas estimaciones contables que tienen impacto tributario, el tema de la provisión de incobrables o deterioro que dice la NIC, tendremos que revisar no solamente lo que señala la norma contable para hacer esta estimación, sino contrastarla con la norma tributaria. Lo que sí podemos identificar, sin duda, es que todas estas estimaciones contables lo que van a generar son impuestos diferidos. ¿A dónde va la nota de detención? Revise todas las estimaciones contables que se hicieron el año anterior, las que se van a hacer en este periodo y el impacto que van a tener en la NIC 12 de cierre 2017. El tema de las vacaciones, el tema de las ventas con garantía, el tema de los intangibles, el tema de la depreciación, el tema de la revaluación voluntaria, la provisión de incobrables. Entonces, al cierre de este periodo contable, ingresamos al análisis tributario. Nosotros ya hemos elaborado esta hoja de trabajo, tenemos ya listo nuestro balance de comprobación, los saldos al 31 de diciembre ya para el análisis tributario, y está la hoja de trabajo que ahora debo tener a disposición de la SUNAT, porque esto está en el artículo 33 del reglamento del impuesto a la renta. Recuerden que el 33 del reglamento del impuesto a la renta es el que señala el proceso de conciliación entre la contabilidad y la tributación. Entonces, para aquellos contribuyentes que en la fiscalización no presenten esta hoja de trabajo, tendrán la multa respaldada en el 33 reglamento, porque es la norma que establece este proceso de conciliar la contabilidad con la tributación. No se olvide, artículo 33 del reglamento del impuesto a la renta, que es el que da respaldo a esta hoja de trabajo. Entonces, haré los análisis tributarios. Entonces, esta tarea ya está desarrollada en el caso práctico, solamente un poco para ir recordando lo que tenemos, o lo que ya estamos haciendo, y algunos ya lo tienen listo. Nada, me dice, profe, ya lo tengo listo en bandeja para enviarlo. Declarado la pérdida tributaria, profe, ¿sí qué ha pasado? Le digo, cuando declaré la pérdida, puse el sistema A y el sistema me hizo una repregunta. ¿Qué te preguntó, hijo? Le dije, me preguntó, ¿estás seguro que vas a marcar el sistema A? Me entró la duda, ya no lo he enviado. Efectivamente, ten cuidado, la pérdida tributaria tienes que evaluar, porque no vaya a ser que me equivoque en marcar el sistema y después hagan una auditoría y el autor diga, señor gerente, le vengo a informar que usted ha perdido 100.000 de impuestos. El gerente va a decir, ¿cómo que perdí 100.000? Sí, usted tenía una pérdida tributaria, pero que, como se eligió mal el sistema, ya no tiene derecho. ¿Quién era mi contador en el año 2015? Ya hay un problema, no vamos a ver ese tema. Por eso, en pérdida tributaria, converte, ¿no? Dialogue con la gerencia. Si esta es una cuestión estacional, es un bache en la vida empresa en marcha, es un bache, por lo tanto la proyección hacia adelante es utilidades, entonces digo, me la juego por el lado. Pero si estoy en una gran inversión en proceso de recuperación, adelante, estoy en proceso de recuperación, entonces más bien me voy por el B, para ir con tranquilidad. Entonces fíjese usted de que
la emisión del sistema. Entonces, ojo, esta hoja de trabajo ya está desarrollada solamente para marcar la pauta. Entonces, haremos el análisis tributario de las principales partidas. Por ejemplo, tenemos clasificado el balance de comprobación al cierre 2017, identificamos las partidas con contingencias tributarias, dentro de cada una de ellas hemos identificado ya dónde tenemos problemitas, por ejemplo, el servicio prestado por terceros, en gastos financieros, en otros ingresos de gestión, y nuestro problema en este momento es calcular correctamente a cuánto asciende el impuesto a la renta y cuál es la utilidad distribuible para efectos tributarios, ¿no es cierto? Entonces, estamos ahí en el impuesto a la renta de personas jurídicas. Terminando persona natural, termina persona natural, ahí nomás está mi querida joyita. Y entonces, lo que tenemos que hacer, y seguro es lo mínimo que hemos hecho, es revisar los papeles de trabajo de los periodos anteriores. Pero yo no puedo presentar en la DJ de hoy si no he revisado los años anteriores. Porque ya sé que SUNAT lo mismo va a hacer. SUNAT en realidad ya lo tiene cargado, ¿no es cierto? Lo que yo mandé ya tiene cargado la DJ del 13 para adelante, porque ya el 12 prescribió, ¿no es cierto? Ya el 12 ya prescribió, ya SUNAT no tiene acción, salvo que haya sido una notificación y el curso, pero si no ha sido así, ya prescribió. Entonces quiere decir que los ejercicios abiertos para la fiscal son del 12 para adelante. Entonces, debo ver por lo menos dos años anteriores. No vaya a ser el tema del diferido, o no vaya a haber problemas en el arrastre de pérdida. ¿No es cierto? Hay una empresa que marcó, por ejemplo, el sistema de 4 años, pero ustedes saben que nosotros como contable a veces somos aves de paso, ¿no? Estamos en una compañía 2 años, 1 año, 3 años, 2 años, y ocurre que todo el mundo arrastraba la pérdida. Llevan 10 años que todo el mundo arrastra la misma pérdida. Revise papel de trabajo y no tenga problemas. No, porque a veces digo, oiga, colega, nos contrata para una auditoría y verificamos porque ha habido un arrastre incorrecto. Y le digo, colega, me reúno con el colega siempre por ética, antes de ir al informe de la gerencia, para que me pueda hacer el descargo. Siempre hay que tener ética, ¿no? O sea, no me voy a mandar de frente, señor gerente, mire, contador ha hecho mal su chamba. No, me siento el informe, mire, colega, hemos concluido la auditoría y estos son los puntos de atención. Un punto fuerte, le digo, es el tema de pérdida. En la última declaración, y veo que está firmado, se ha compensado 100.000. Pero mire, en el análisis ya usted perdió el derecho en el 2015. O sea, guarda, dice, colegas, que yo agarré la declaración plan anterior, miré el saldo y lo compensé. Graso error, fatal error, debía usted pedir ver los papeles de trabajo. Entonces ya le comunico, entonces ya sabe, me hace su descargo, me dice cómo lo hizo, y luego ya le informa a la gerencia, ¿no es cierto? Por ética, por eso somos colegas. ¿Usted ha visto un médico, critica a otro médico? ¿Sabe lo que dice? Mire, vamos a cambiar la rutina, parece que esto va a ser mejor, ¿no? Y no le dice, o sea, la ética plenaria en la profesión médica es bien fuerte, por eso es una profesión fortalecida. En nosotros no es así mucho, ¿no? En nosotros no llega, o sea, que de frente, va, señor gerente, usted tiene contador, ese no es contadora. ¿Qué? No, creo que es asaltante. Por un error, ¿no? Que, por ejemplo, que no actualizó el tipo de cambio, un error en algunos meses, el tipo de cambio no lo puso, pero lo magnifica. El gerente que no sabe, lo despide al colega contador y te pasa a ser contador. Un tema, en nuestra profesión está faltando el tema de ética, no está muy bien hecho, ¿no? Tú mandas una propuesta de honorario y el mismo colega contador se trae abajo el contrato. Mira, el gerente ya me dice, doctor Savera, correcto, son 40.000, estoy de acuerdo, el trabajo, ¿no? Todo está chévere. Empezamos el lunes llega, me dice, el contador me dice, el colega, quiere hablar el gerente con usted. Sí, bueno, es que sí, le llaman para tratar los honorarios, pero hemos acordado, sí, el contador me da otra opinión. El colega contador se trae abajo la misma chamba del contador, ¿no? Contador. Hay un tema, entonces, les comento esto también como experiencia, que ya nuestras últimas propuestas profesionales ya no las mando como colega contador, porque cuando soy abogado lo mando como estudio jurídico, ahí no hay problema. Cuando lo mando como contador, nos ha pasado que el otro colega contador se trae abajo el honorario, el mismo colega. O sea, no está muy bueno la ética, entonces, pero yo creo que entre nosotros no ocurre eso, sino les comento en mente abierta, para que nosotros sí hagamos ética profesional. Entonces, cuando hacemos una auditoría, tenemos el plan de observación, nos reunimos con el contador de la compañía, antes de informar a la gerencia, para que él tenga el tiempo de hacer el descargo, porque luego prueba, me dice, tiene algún elemento que prueba por qué tomó esta decisión. No, por ejemplo, en una vimos que hizo un castigo en el mismo año, un monto importante. Yo le digo, colega, usted sabe que esto no es deducible, hay que rectificar la declaración y va a impactar en el cálculo del impuesto, y usted va a rectificar. Y más o menos calculando con intereses, más o menos van a pagar como 100.000 soles, impuesto a la renta.
Ah, no, me dijo el doctor Sanguera, sí lo hicimos, pero hubo una orden de la gerencia. ¿Tienes los documentos? ¿Tienes esto? Muy bien, entonces, bueno, presenta todo el cine. Vino la gente legal, dijo que esto era así, esa, por más que yo hice mi opinión contrario. Muy bien, busqué todos los elementos, porque yo voy a hacer el informe, entonces usted lo haga su descargo, pero le estoy informando de qué se trata el asunto. Entonces, le doy tiempo, le busca todo, y en realidad no era su responsabilidad. Legal, no sé, no más se habrá respaldado. Lo notificó que contabilidad haga el ajuste, ¿no? Y la empresa me dice, ¿y ese equipo de abogados cobró un honorario por pagar menos impuesto a la renta? Cuando no tenía el derecho, ¿no? Muy bien, entonces le doy a usted un sustento y documento su operación y listo, ¿no? Entonces siempre hay que comunicarle al colega, ¿no? Hay que comunicar las observaciones para que él haga su descargo y luego ya usted se reúne con la gerencia y le hace la misma información que hizo al control, pero ya está informado, ¿no? Hacerlo al revés no es bueno, ¿no? Porque usted también se puede caer. Usted está haciendo información y luego viene el control y sustenta todo y dice, no, ese contestado su impuesto está mal también, ¿no? No ha hecho bien su tarea. Por el tema de la NIN 12, por el tema de pérdidas, o sea, hay varios aspectos que es mejor perder un tiempito revisando los años anteriores, por si acaso. Sobre todo si usted, por ejemplo, es contador de hace 2 años, hace 1 año en esta compañía, y usted ha heredado, saldos. Entonces, por si acaso, vaya a una chequeada y en todo caso usted hace ya su punto de atención. Si mire, por ejemplo, en esta cuenta no hay ningún análisis, no tiene ningún fundamento, le comunico a la gerencia, vamos a correr el balance porque ustedes declararon con este saldo, yo voy a continuar, pero acá está mi punto de observación. Punto, y se sigue para adelante. Pero no lo hago, simplemente arrastro, no vaya a ser que al final yo tenga un problema y la gerencia me dice, oye, usted nunca me dijo nada, usted no hizo el análisis. Entonces, ojo, recomendación, revise los papeles de trabajo de los periodos anteriores. Está ahí la hoja de trabajo para tercera, para lo que es NIN 12. Entonces tenemos ya el resultado contable, listo para preparar. Ojo, esta hoja de trabajo la tengo que exhibir en la SUNAT. Si no se han hecho, en muchos no se ha hecho, ¿no? En los años 14, 15, algunos no lo han hecho. Entonces, reconstruye ya y tenga sus papeles de trabajo para que usted mismo sepa qué cosa se va a revertir en este cierre 2017. Si no lo han hecho, si el colega anterior no lo ha hecho, revise, reconstruya y vea el impacto. Entonces, por ahí está un modelito que nos puede ayudar, ¿no? Estado contable, adiciones temporales, adiciones permanentes, cálculo del impuesto, participación, resultado, la renta neta, en este caso con la tasa en lo que es régimen general, 29.5, en lo que es régimen MIPE tributario. Ahora, fíjese, todo lo que estamos hablando es válido para MIPE, ¿no es cierto? MIPE tributario. Porque es lo mismo, solamente cambia al final, en la línea final, en lo que es la tasa del impuesto. Ojo con ese detalle. Para aquellas empresas que se han acogido o si no lo incorporó de oficio al sistema MIPE tributario, tiene que hacer todo igual que el general. Lo único que se va a liberar, entonces quiere decir que todo lo que estamos hablando es igual para ellos, lo único que va a cambiar es el cálculo del impuesto y el tema de libros contables, en lo que son sustento de operaciones de algunas operaciones, de depreciación, de provisión de incobrables, de evaluación de existencias, en lo que son registros, porque le va a decir, mire, todos los libros que llevaba el general, usted lo ha llevado en uno simplificado. Por lo tanto, todo lo que yo le exigí en el general con libros auxiliar de activo fijo, libros de inventarios y balance, todo eso conviértalo, es decir, susténtelo con el libro auxiliar activo fijo. ¿Correcto? Entonces, va la aclaración de que lo que todos estamos comentando es igual para el MIPE tributario. No hay nada más, no hay ninguna diferencia, solo en la última línea, cuando voy a calcular la tasa. Nada más la tasa. Tanto es así que la SUNAT en su caso práctico ha visto que ha hecho el mismo caso, ¿no? No sé si alguien se dio cuenta, ¿no? Ha hecho el mismo caso. Solamente está cambiando. Adelante, adelante, sí pasa el 15 unidades y luego por el exceso el 29.5, ¿no? ¿A qué cosa se llama eso? Tasa progresiva acumulativa. Estaba pensando, ¿cómo estará mi papel de trabajo? Dios mío, nunca lo he revisado. Soy la contadora hace 5 años. Dios mío, ¿qué estaré pagando? Le digo así sus ojos. Estás preocupada, Joyita, no te preocupes. Estoy en un tesoro, Joyita. Me quedé Joyita, trabajé en el Ibarachi, ahora tengo otra compañía con más experiencia. Pero ojo, entonces valga esa aclaración. Todo es igual, todo lo que comentemos, provisión de incobrables, desvalorización, gasto de vehículos, arrendamiento financiero, todos los temas que traemos en general, es MIPE tributario igual. Así que no nos confundamos, simplemente lo que va a cambiar es al final en la línea. Ojo, NIN 12. También es MIPE tributario. NIN 12 también es MIPE tributario. Entonces, ya está claro el tema. ¿Por qué? Para no estar diciendo esto para el MIPE y esto para general, perderíamos tiempo. Entonces, la misma hoja de trabajo para ambos.
Entonces estoy tomando la hoja de trabajo del 2016. Ese ha sido el mensaje, por lo menos trabaje con la del 16. ¿Por qué? Porque ahí usted se va a dar cuenta de que hay algunas partidas que fueron de, por ejemplo acá, de las temporales, de deducciones, con adiciones temporales que van a impactar en esta declaración jurada. Para eso es la idea de mirar la hoja de trabajo del año anterior, como ahora vamos a visualizar. No se olvide, por ejemplo, que usted observa en provisión de cobranza dudosa arriba, en desvaloración de existencias, en deterioro de activo, en vacaciones, porque las vacaciones las reparé el año anterior, pero ya la totalidad de las cuentas por cobrar con cobranza dudosa al 31 de diciembre de 2016, lo cual se reconoció como pérdida de deterioro de 5.488. ¿Se da cuenta usted? En el año, acá está, no se olvide, en el año 2016 legal me informó, me dijo, acá tenemos problemas, parece que esa cuenta se cae. Y yo como contable hice la provisión. Parece que se cae, pero ocurre que en el 2017 se recupera, como vamos a observar. Logró, dice, recuperar, por lo tanto, esto se va a revertir y va a impactar en el cálculo del impuesto a la renta. Igual va a pasar con el otro evento. O sea, por eso estoy jalando la data de la declaración jurada del año anterior. El saldo inventario del 31 de diciembre fue vendido por el importe de, el cual se reconoció una pérdida de deterioro de 5.000. De la misma manera. Entonces hice esta desvalorización, se configuró la pérdida en el 2017. Igual en el tema de vacaciones. Materia de reparo privado fue 3.257. Fue cancelada en el presente periodo 2017. Ahí hay que poner el 2017. Entonces, eso está acá, mire usted, lo que yo había reparado el año anterior. Pero ahora al revisar la data, la información del área legal, de contabilidad, y como en el caso, por ejemplo, de las vacaciones, esas van a impactar en la hoja de trabajo. Entonces, luego ya viene el caso acá, mire, todo está desarrollado. Vamos a analizar los principales reparos tributarios. Nos vamos a ir para luego elaborar ya la hoja de trabajo, calcular la NEC 12, hacer los asientos de cierre, ver la variación de las tasas que hubo en el impuesto a la renta, cómo debía hacerlo, y luego conversamos sobre la NEC 12, cuál fue el objetivo, y cerramos. Pero vámonos ahora a ver los reparos tributarios. Fíjense los principales reparos tributarios. En su hoja de trabajo, en su material de trabajo, lo estamos dejando a propósito y nos vamos hasta la página. Usted termina la página 33, ¿no? 33, en la 35, y ahí dice adiciones y deducciones del impuesto a la renta. También el año 1 tuvo una desvalorización de 4 millones. Ya está. Ya, producto de lenta votación. Ya. Ha habido lenta votación, más de un año, y aparte hay faltantes sobrantes que se han metido ahí. Ya. Con una bolsa. Entonces, se ha mandado como un gasto negociable, en diferido, una adición al impuesto a la renta, y el siguiente año, para yo reconocer ese diferido activo, ¿qué es lo que tendría que hacer tributariamente? Desvalorización. Tendría que castigarse. O sea, que tiene que configurarse la pérdida, ¿no es cierto? Porque si sigue como expectativa de pérdida y no se castiga, yo no puedo hacerla. O sea, tengo que castigar. Tengo que castigar. O sea, ponerlo como de pérdida definitiva, ¿no? En último caso, sería como definitiva, ¿no? Porque ahora está en la 19. Sí. Ya. Claro, entonces, ahora para que tenga impacto en el diferido, yo tendría que destruirlo, tener o el informe técnico, algún elemento que acredite que realmente se perdió. No, porque la esencia en lo que son las los diferidos son que la zona no me acepta las expectativas de pérdida. Ya. Solo me la acepta cuando se configura. Por ese concepto. Por ese concepto. Claro. Y estamos ahí. O sea, claro, ahí en su caso en realidad no tiene mucho elemento, es un problema de saldo, ¿no? Sí, es un problema. No es un tema real de deterioro, ¿no? Sí, no es un tema real. Porque si es un problema real de deterioro, yo tengo identificado, tengo el carro, tengo el informe técnico. Por acá no entraría un arrastre de saldos que ha generado este inconveniente. Entonces ahí es riesgoso, ¿no? Sí, es complicado. Es complicado. Imagínate, yo pongo una decisión de 4 millones, mañana está el superintendente con toda su gente, ¿no? Claro, porque todo tenemos una pérdida financiera, pero vamos a tener una oportunidad tributaria en un año, ¿no? Y el otro año va a ser revertido.
Claro, por el monto, son 4 millones, va a impactar. Sí. ¿Te cuál era? Un caso parecido. Pero no se fue buscando salida a través del libro de actos de ¿cómo para menguar el golpe de este problema? Lo que habría que abordar es el análisis. Como ha sido un mal movimiento de información, lo que explica el colega, un RP nuevo, no sé yo. Ha sido generado, habría que sustentar con un análisis técnico, ¿no? Y mediante el reforzamiento de los nuevos dueños, una reunión de directorio, algo así, por ahí se podría menguar el golpe, ¿no? Por eso le decía, o sea, irme por el camino de deterioro, etcétera, no va, definitivamente no va. Entonces, pero ahora quería confiar en que yo podría ir respaldándome de repente con el contrato en el cual entre en proceso de aplicación de este RPM, etcétera, buscar elementos. Pero irme por el camino del exterior no va, no tendría cómo sustentarlo. No, porque no es un hecho físico, ¿no? O sea, no es un hecho que ha sido tranquilo. Ah, sí, pero, ¿no? Doctor, por el tema de... Ha ponido lo mismo. Sí, hermano. Por el tema de... No, de hecho, tuvimos en el 2017 ya. Y ha habido pérdidas. Por los derrumbes, desastres naturales. En ese, ¿cómo se contabilizaría o se registraría una pérdida, ¿no?, cuantiosa? ¿De años anteriores? Que se demuestre. No, en el 2017 sufrimos un impacto de tema de desastres naturales, ¿no? Y el Estado declara en estado de emergencia a ciertas zonas, ¿no? Las empresas que hayan en ese momento ocurrido ese hecho fortuito, ¿cómo registrarían el tema contable? No, muy bien, ahí sí tengo elementos, ¿no? Tengo elementos porque este tema natural tiene, por ejemplo, como medio de prueba, uno, la declaratoria de zona de emergencia. Hay una resolución de alcaldía, etcétera, y luego inclusive hay una norma tributaria. Entonces sí tengo elementos de poder reconocer esa pérdida. Ya tengo los elementos probatorios. Por ejemplo, por un lado está lo de la alcaldía de la zona que declaró, por otro está la norma tributaria, se publicó una norma tributaria, inclusive cambiando el cronograma de vencimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, y luego tengo los informes de INDECI, tengo el informe de Defensa Civil, son elementos que van a probar, ¿no es cierto? Pasó, por ejemplo, el caso de un contribuyente que tenía su hotel en una de las principales avenidas de sistemas en empresa. ¿Sí? ¿Cómo amenguar el posible efecto que pueda tener en la información contable de un cambio de sistema, de un sistema A a un sistema B? ¿Y qué cosas mínimas prever para que no ocurra eso, ¿no? En los procesos, desde el punto de vista de contador, ¿no? Cada inicial de información, ¿no? Porque hay dos temas, ¿no? Cerramos la puerta al fondo para evitar el aire. Tenemos dos temas ahí, ¿no? El tema tecnológico y el tema contable tributario. Entonces, en el contrato tendrá que regularse el proceso de implementación, las pruebas de enlace, entonces, para efecto de ver el tema primero tecnológico, de equiparar dos versiones, dos sistemas, etcétera, ¿no? Hay compañías que, por ejemplo, habían planteado una implementación de 2-3 meses y llevan casi un año. Sí. No pueden correr con el sistema. Sí. Entonces, ¿qué se ha tenido que hacer en ese caso? Por ejemplo, adenda al contrato. Se tuvo que hacer las adendas al contrato. Se tuvo que utilizar el libro de actas, sesiones de directorio para evaluar los puntos de observación. Recuerdo mucho en una compañía muy, muy reconocida el tema de la diferencia de cambio, ¿no? Cada rato teníamos... Acá teníamos un saldo y luego teníamos otro saldo en el tema de activo, en el tema de cardex. Obligó, entonces el mecanismo desde el punto de vista tecnológico contractual, habría que incorporar esos eventos, esos posibles eventos en el contrato, ¿no? En el contrato. Luego, como elemento de prueba, la reunión de trabajo con el equipo técnico de ellos. Tuvimos que definir quién era el equipo técnico de ellos y quién era el equipo técnico nosotros como usuario. Para nuestra gente de sistema, nuestra gente contable, entregaba las observaciones, todas las observaciones de caja, de tipo de cambio, de revaluación, y por otro lado, el equipo técnico de ellos que pedían un plazo, había toda una corrida de informe, le mandaba el informe de observación, me mandaban el informe de respaldo y se iban haciendo los módulos de corrección
entonces como elementos de prueba de alguna distorsión de las cuentas, porque nos llegó luego la SUNAT justamente por este tema, nos dijo, oye, ¿cómo es que has tenido un saldo en el año 1 y tienes otro saldo en el año 2? Y justamente la explicación era, no había más que un tema tecnológico, no era un tema, como usted bien decía, ¿no? El tema del libro de actas, ahí jugó muy importante la función, ¿no? De poder regular y las comunicaciones del correo institucional. Porque el media, el Tribunal Fiscal ya dijo, ¿no? Los correos institucionales son medios de prueba. Entonces ahí había todo el elemento de la observación que justo en la cuenta que SUNAT nos detecta es lo que nosotros habíamos observado y que ellos comenzaron a preparar su módulo de ayuda. Entonces habría que medir esa contingencia y actualizar el contrato y generar los documentos de las observaciones de las ambas partes, del equipo técnico del usuario y del equipo técnico de ellos, porque alguien tenía que hacerse responsable de este proceso. En realidad, esta compañía que tenía un pacto de 3 meses, casi ha pasado un año, creo, Joyita, todo esto es implementación, ¿no? 2 años. O sea, 2 años en cambio de un sistema a otro, ¿no? Se salió del esquema. Entonces, la única manera que, y por eso que cayó SUNAT, de sustentarlo fue a través del libro de actas, a través de los informes continuos, los módulos, se le tuvo que hacer toda la explicación al auditor para que crea en el nuevo saldo que teníamos, pero como consecuencia del proceso de implementación del sistema. Nos pidieron el contrato, las adendas, el libro de actas, para darle soporte a ese saldo movido, ¿no? Y parece que es acá el problema, ¿no? Porque no es en realidad no es deterioro de la existencia, aunque también puede ser una jugada de los dueños anteriores, ¿no? ¿Cómo muevo para ver el costo, ¿no? Que es otro, ya es otro tema también, ¿no? Pero habría que ver hasta qué punto se puede atenuar el impacto, ¿no? Pero el camino que vaya por deterioro, etcétera, y no tengo el sustento, se va a caer, más aún que ya hemos dicho que la fiscal que se viene es NIC 12, diferencia temporal. Una nunca fiscalizó, ¿alguien fiscalizó diferencia temporal? ¿Algunos le llegó alguna fija con diferente? Pero creo que no. No lo hizo SUNAT, no lo hizo. Aparte que SUNAT también estaba aprendiendo NIC 12, ¿no? Ya se entrenó, ya tiene módulo, ya tiene. Entonces me va a cargar lo mismo. Entonces, ahora sí, entonces yo mandarme ahorita con 4 millones, de seguro que me van a caer en una fija parcial para ver lo que nunca vieron, ¿no? Y el tema es que me revisan hoy, 2018, el 14, o sea, con toda la tecnología del 18, a un periodo donde respecto a los procesos administrativos en esta empresa estaba en proceso. Hoy hemos mejorado los controles, las supervisiones, los protocolos, pero en el 2014 no había protocolos, no había procesos. Esto es posible que por falla administrativa la SUNAT me saque el alma, ¿no? Le pasó a una compañía. La empresa hoy, en el 2017, prácticamente tiene todo con protocolos, tiene un manual de funciones, manual de procedimientos, tesorería, todas las áreas. Pero en esa época, esta empresa, en proceso, cuando lo fiscalizan 13 y 14, no lo tenía. El tema de las guías, habían guías que no cruzaban con las facturas, etc. Y por un tema administrativo, SUNAT hace una acotación importante en esos periodos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos que entrar a este tema de las deducciones que plantea el impuesto a la renta. Lo que tenemos que tomar en cuenta para efecto de esta declaración jurada, a la luz de lo que se viene en mayo de 2018, el tema de causalidad, es decir, la correlación de las operaciones de gastos respecto a los ingresos gravables, el tema central que tenemos que tomar en cuenta, el tema de fe a ciencia, dar fe a la operación, que implica la implementación de medios probatorios en las operaciones de los negocios. Sobre este punto vamos a observar que ya el Tribunal Fiscal ha dicho bien claro que no acredita una operación, la mera exhibición del comprobante, la bancarización, la detracción, o al contrario, que se requieren elementos adicionales que respalden la operación con medios de control que sea de uso y costumbre en esa plaza, en ese giro de negocio o para esa actividad. El uso de los medios de pago, de mucho cuidado con el tema del valor de mercado para efecto de la fiscalización. La definición de un desembolso, si es costo-gasto, tiene mucho impacto. SUNAT también hizo una revisión interesante en este criterio de definir si este desembolso iba al costo del activo o al gasto del periodo. El concepto del devengo de la operación, hay que tomar en cuenta acá el artículo 57. Y el último que hemos puesto, que hoy día es el primer lugar, es el tema de los medios de prueba. Entonces, estas son las condiciones que tienen los requerimientos que vamos a recibir a partir de mayo. Fíjense, los requerimientos de a partir de mayo tienen como 23 hojas.
el requerimiento. Porque me preguntan, por ejemplo, y seguramente a alguno de ustedes ya le ha pasado, porque vino un programa piloto, donde le preguntaban, por ejemplo, ¿dónde conoció al gerente de compras? ¿En qué circunstancia? ¿En qué baño sauna? O sea, que la pregunta, ¿ustedes han visto, han tenido algunos aspectos de piloto? Fue piloto, pero ahora sale así para todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque SUNAT se dio cuenta de que el tema de la fehaciencia en muchos contribuyentes solamente era un contrato. No había, en una empresa le revisó, por ejemplo, el tema del servicio de marketing. Esta compañía contrataba a terceros para que hagan el proceso de mostrar su producto y degustación en todos los retail de Lima, en todos los sagas de Lima, Plaza Norte, Lima, Plaza Sur, San Miguel, Yoke, etc. 200.000 mensuales. Cuando SUNAT hace la fiscalización, deja de lado todo lo tradicional, la bancarización, la detracción, el contrato. Lo que le dice, lee el contrato, revisa cláusula por cláusula y le comienza a referir los puntos de la cláusula. Informe semanal de los productos. El informe semanal no hay. Relación de personas en Lima Plaza Norte. ¿Quiénes participaron? ¿A qué hora participaron? ¿Qué productos entregaron? La factura comercial del producto que entregaron. Y entonces se salió el esquema. Me comenzó a requerir información adicional a la mera exhibición de lo que era tradicional. Y eso es lo que está haciendo en el tema de la fiscalización. A otra compañía española que tenía, por ejemplo, servicios de asesoría del exterior. Revisó los servicios, todos tenían los españoles a dar una capacitación, Banco de Crédito. SUNAT va y le dice, muy bien, excelente, le muestra a la empresa el pago por remesas al exterior, etc. Y SUNAT no se queda en ese tema, dice, muy bien, ¿dónde se llevó a cabo la capacitación? El lugar físico. Horario de la capacitación. Relación de asistentes a la capacitación. Manual de función de la capacitación. Resultado de la capacitación. Acta de conformidad de la operación. Lo repararon esta compañía española, porque no tenía los medios de prueba. En realidad era una manera de sacar la utilidad a través de los accionistas, ¿no? O sea, en la SUNAT se llegó a dar cuenta al final. Entonces, fíjense, entonces, les digo este tema porque en la mayoría de la contabilidad tradicional creen, la mayoría, de que ya basta con el contrato, la bancarización y todo, que ya está sustentada la operación. Ojo, no es así. En la fiscal que se viene en mayo, no es así. Yo tengo que tener los elementos de prueba que respalden, que den fe que la operación realmente se llevó a cabo. Entonces miren lo que ha ocurrido en estas dos compañías. El nivel de exigencia de documentación. Relación de personal, de qué planilla son, si es de un outsourcing, de qué outsourcing. Por ejemplo, para efecto de poder deducir el gasto. Entonces, son estos criterios que yo tengo que ahora plasmarlo en la conta que estoy llevando, para ver si pasarían o no la prueba con este nivel de requerimiento. Entonces, un tema central que hay que darle énfasis son a los medios de prueba. Sobre todo, verifique usted aquellas operaciones que son importantes. Se compró un ascensor, la instalación del ascensor. O sea, todos los gastos y de repente viene la instalación del ascensor, $40,000 mensuales. Le digo porque este es un caso, una compañía hotelera, creo me parece Irene, ¿no? Entonces lo que va a hacer la SUNAT lo va a decir, el contrato está muy bien, los servicios, ah, muy bien, va a buscar los requerimientos, va a ver el tema de la ubicación, la frecuencia, etc. No basta solo el contrato comercial. Es un tema de relación normal en esa actividad empresarial, si se tratara, por ejemplo, de una empresa constructora, si se tratara de una inmobiliaria, si se tratara de una empresa, de una agencia de viajes. Entonces, es como el caso, por ejemplo, de las empresas constructoras y la penalidad. Entonces, yo tengo que acreditar que es de uso comercial. Ahora, ¿qué va a pasar? Como SUNAT me está revisando los contratos, eso era un acto de liberalidad. Pero a Dios gracias que esta resolución del Tribunal Fiscal está reconociendo que yo sí puedo, como consecuencia de un pacto contractual, asumir los gastos de terceros. Mire, esto es interesante que lo tengamos en cuenta y podamos bajar posteriormente esta RTF. En realidad yo les digo que todas las RTF que están en este manual sería bueno que usted lo tenga como material de ayuda para mayo, para adelante, ¿no? Porque va a haber observación que usted tendrá algún elemento ya definido. Por ejemplo, ¿qué dijo esta RTF? Dijo que los gastos a favor de otra compañía. Se aceptan los gastos a favor del personal de otra compañía, las que se sustentan en el contrato con fecha tal, según el cual se comprometió como parte de la contraprestación diversos pagos como pasajes, aéreos, transporte, alojamiento, alimentación, seguridad, y le corrige el Tribunal Fiscal y se resulta incorrecto afirmar que constituye un acto de liberalidad, toda vez que independientemente de la forma como se hayan pactado,
la contraprestación y se otorgue al propio contratante o a tercero, esta se origina en una obligación como cumplimiento derivado de un contrato. Entonces, importante esta RTF en el sentido de que yo puedo asumir contractualmente obligaciones de otro. La condición es que se encuentre en el contrato expresamente. Entonces, quiere decir, ¿cuál es el mensaje de esta RTF? Como yo le voy a requerir medios probatorios, entonces ya los contratos que se tengan que hacer a partir de ahora, a partir de esta nueva visión que tiene la SUNAT para la fiscalización, es que ya no puede ser el contrato modelo. ¿Se acuerda? Normalmente cuando teníamos un problema, llamábamos un pata de la promoción, oye, ¿sabes? Necesito un contrato de préstamo, y me mandaba uno de mutuo, y le cambiaba de la fecha y el importe. Eso tenga cuidado, a la luz de esta RTF, ¿no? Mejor, está muy bien, revise, pero consigne los elementos, las situaciones que se van a presentar en esa operación en particular. ¿Por qué? Porque vemos que el Tribunal Fiscal sí le ha dado respaldo a que si, como consecuencia del contrato, yo puedo asumir obligaciones de terceros, esto sea deducible. O sea, el mensaje de esta resolución del tribunal es decir, oye, si tengo el contrato, pues se lo tienes que aceptar. Por lo tanto, ya no puedo tener contratos tipo modelo por desastre, sino yo tengo que agregarle a lo que corresponde a la operación real de este giro de negocio. Tomaré el modelo como esencia, okay, pero tendré que agregarle aquello que corresponda, porque eso me va a permitir entrar a la guerra con la SUNAT. Entonces esta red nueva, ese es el mensaje de esta. Oye, dice, oye, estos gastos están respaldados en un contrato, por lo tanto aceptan. SUNAT me reparó. SUNAT en el caso, cuando usted entre, bien fácil es, usted ingresa a la página del Tribunal Fiscal, pone el número de la RTF, pone el año y pone la sala. Quizás le sale toda la RTF completita, ¿no? Como 20 hojas. Pero ¿cuál es la ventaja? Que cuando usted lee esta RTF completita, se da cuenta cómo ocurrió el caso, qué observó, cómo sustentó. ¿Para qué? Para que yo mejore mis procedimientos de control interno en la compañía. Digo, ah, entonces al legal le mandaré ahora una atingencia. Le digo, oye, porque no vaya a ser que sea muy genérico y no me pueda respaldar en el futuro. Entonces, acá el tribunal te ha dicho, todo aquello, en la esencia es todo aquello que está en el contrato y corresponde a la operación, es deducible, aun cuando fuera de un tercero. Mire todos los gastos que la empresa asumió para la prestación de un servicio, asumió gastos de otro, transporte, alojamiento, alimentación, seguridad. SUNAT le dijo, no, eso es acto de liberalidad. Pero es muy bonito, has asumido los gastos de otro, por lo tanto te reparo, lo reparó todito. Entonces, cuando él se fue en bronca, había reclamo, llegó al tribunal, el tribunal le dio la razón a la empresa. Entonces, ¿cuál es para nosotros la carnecita? Oye, ya no valen los contratos tipo. Tengo que regular, agregarle lo que corresponda a la operación real del negocio. Entonces, la norma también ha reconocido, dice, no basta, que no es necesario que exista el comprobante en ese momento si es que el gasto ya se devengó, como en el caso de los servicios, y eso va a tener como respaldo el artículo 57 del impuesto a la renta. ¿Qué dice, por ejemplo, esta carta de la SUNAT? Dice, para efecto de la determinación del impuesto a la renta, ojo también, esto también usted lo puede bajar, usted en la página de la SUNAT, en la parte inferior, usted tiene la línea que es el link, dice, informes y carta de la SUNAT. Entonces hay cartas de la SUNAT que ya son procedimientos administrativos de la fiscalización. Entonces, cuando venga el auditor, hace la observación, yo le digo, mira, pero auditor, ustedes ya han regulado ese tema, acá está tu partida, así que levante ese reparo, ¿no? Entonces, ¿y dónde tengo la información? Usted ingresa a la página de la SUNAT, debajo en el pie dice, informes, directivas, resoluciones, cartas. Ingresa carta, ingresa el numerito, el año, y tiene la carta completita, ¿no? Del caso, cómo se planteó la situación. Ahí solamente está el resumen, ¿no? Solamente está el resumen de la carta. Dice, para efecto de la determinación del impuesto a la red de tercera categoría, el gasto debe imputarse al ejercicio del devengo independientemente del hecho que el comprobante de pago con la cual se pretende sustentar el gasto incluido hubiera sido emitido con retraso y del motivo que hubiera sido, que hubiera ocasionado. Retraso documental, que es usual. Entonces esta carta estaba aclarando un procedimiento. Entonces hay un medio de prueba en el caso que el autor SUNAT se ponga un poquito especial respecto de ese gasto que ya se devengó, pero el comprobante me llegó el 2 de enero. Oye, pero ya acá tienes acá un documento que está acreditando que ya se devengó el gasto deducible, por más que por una cuestión administrativa yo haya recibido el documento a posteriori. Negativo tienen que ver. Entonces estas empresas te dan un informe externo, ¿no? Saste para que puedan trabajar sin aviso. En este caso, ¿qué necesitaría acreditar estas empresas para que cumpla? Estas, ahora, ¿el personal es de la compañía? De la compañía. Ah, sí, es personal de la compañía. Sí. Y ya, y periódicamente le entrega un informe dos veces al año. Dos veces al año. Ya. Uno, primero acreditarle la planilla. Dos, el acta de entrega.
acta de entrega. El acta de entrega, la fecha real de entrega a la gente. Luego el servicio con quien se realiza y si tiene esta la capacidad de decir, ¿qué pasa a veces, no? Porque estamos estamos como dicen, entre gitanos, como saliendo en la ciudad, ¿no? A veces entonces, y viene la factura por sastre y usted ve la razón social, entra a la pizarro, no confecciona nada. Entonces hay que verificar la pizarro, ¿no? Si ese es su objeto, ¿no? Porque a veces llegan las facturas de favor y ocurre que la empresa no está autorizada a hacer ese tipo de servicio, sino que me hacen el favor. O sea, hay que verificar. Sí, se cumple. Sí. Tiene varios giros económicos, hasta pueden tener hasta tres. Ah, así entonces que actualice su giro ahí abajito, el 712, 713, 714, ¿no? Para poder acreditar la paciencia de la operación y que tenga la capacidad, ¿no es cierto? Entonces, lo mínimo que tengo que tener en la relación de trabajo es los trabajadores que están en planilla, el acta de la fecha de entrega y qué fecha se entregó, ¿no? Le entregó el uniforme de verano y invierno, ¿no? Entonces, qué locura, quiere decir que eso se hizo, ¿no? A la mano, ¿no? A veces hacen medio probatorio y no han controlado las fechas. Ha pasado en la compañía, ¿no? Y cuando una empresa te entrega una factura por un bien de servicio, siempre tengo que verificar su CIU para ver, porque fíjense, puede ser una empresa distribuidora que también hace otro tipo de servicio, acopia productos de agrarias, como pone capital y lo vende, es una distribuidora grande, pero el mismo dueño acopia cochinilla, tara o otros productos agrícolas y lo vende. ¿Es posible? Miren, ahí venimos por ejemplo a esta última que dice ahí, exigencia de un resultado tangible, el acta de conformidad, que presten servicio. Miren, a una empresa textil, Sonalia hace la fiscalización del CARDE y encuentra tela que no compra. O un caso, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Uno compra esta tela ni vende, pero aparece en el CARDE, de repente por la de favor, un descontrol administrativo. Entonces, ¿a dónde va el mensaje? En el caso de servicios, que es lo más delicado, porque en el tema de bienes, por lo menos está el CARDE, la guía de ingresos, parte de entrada, parte de salida, la guía de remisión, etc. Pero en el tema de servicios, la discusión, y SUNAT le va a entrar con una mirada, con lupa, a todo lo que son servicios. Recordemos que en el 2014, cuando nos abrieron el balance de comprobación, ¿qué separaron? Servicios. ¿No? Servicio de administrativo, servicio de gerencia, servicio de mercadeo, me lo separó. Porque ya en la fiscal anterior se había dado cuenta que eran compra de factura. Muy bien, ¿para qué me lo separó? Para que ahora entre al tema de fehaciencia. Entonces, el acta de conformidad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en un estudio de precio de transferencia? Un informe de auditoría. Ya no basta que existe el contrato, la labor del campo. Dice, a ver, ¿dónde se plasmó el resultado? El acta de conformidad fue, por ejemplo, una asesoría en ventas. ¿Quién me va a dar conformidad al servicio? El jefe del área, que tiene el acta de conformidad al servicio. Y en este caso, mire usted esta R, que tiene que ver con la pregunta, dice, exigencia de resultados tangibles. Lo que puede concretarse a través de diversos medios, por ejemplo, para adquisición de servicios que generen un resultado tangible, como es el caso de elaboración de análisis. Incluso aquellos servicios que se plasman en un documento o un informe final, tales como un estudio de mercado. El medio probatorio podría constituir la exhibición de ese resultado concreto y tangible. El número de pruebas que se hizo, dónde se hizo la prueba, etc. Entonces, lo que vemos es el mensaje de este RTF de que no basta el comprobante, sino que tiene que haber elementos que acrediten, como es, por ejemplo, un resultado tangible. En el informe de en una auditoría, el dictamen del auditor. Usted tenía una pregunta de su colega. Muchas empresas lo catalogan como informe. ¿Estarían dentro del alcance de esa RTF? También, o sea, también porque finalmente se es de disposición del trabajador y parte del negocio, como pero, seguridad. Sí, pero como es. O una... es de, a título liberal del trabajador, porque ya es distinto ahí, ¿no? Pero por ejemplo, de las botas que son de protección porque el personal no puede ingresar al área de máquinas para sin esas botas, claro. Sin el casco, ¿no? Claro. O el vestido correspondiente, eso ya un poco deja de ser uniforme y se convierte en una condición del trabajo. Ah, ya, me está hablando de esos casos en los cuales parte del claro, o sea, porque es obligatorio. Algunas empresas, ¿qué hacen, no? Por ejemplo, zapatos,
mamelucos y casco cuando le entregan al trabajador, al operario, le hacen firmar, pero otras empresas no. ¿Por qué? Porque el operario, bueno, un poco que se incomoda, en sentido de estar filmando y todas esas cosas. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo ir con respecto a la determinación de lo que, o el alcance de lo que es esa RTF con la denominación uniforme? ¿Hasta dónde? Y de ahí que comience lo que es el artículo que yo le voy a dar al trabajador como para que pueda cumplir el trabajo, ¿no? Finalmente, el concepto va a estar en función al giro de negocio. Si en este giro de negocio es una condición de trabajo, o en este giro de negocio no, en realidad no es una condición de trabajo. Entonces, para que yo simplemente lo tenga como uniforme. Pero en el caso que usted plantea, por ejemplo, ya es una condición de trabajo, ¿no es cierto? Ahora, pero diríamos, de la voracidad de la SUNAT, en realidad deberíamos pecar por exceso. Esa sería la recomendación. Doctor, en realidad, es cierto, alguien diría, oye, pero sí es engorroso que traerlo al trabajador y firme y deje su huellita, ¿no? Pero viendo la voracidad de la SUNAT, mejor me conviene a mí hacer cerrar la pelea en la fisca que cerrar la pelea en el tribunal fiscal. ¿Por qué? Mira, ¿dónde va el mensaje? ¿No? Porque es bueno, vamos a entrar con él, tenemos que conversar el tema. Porque si me repara y le llevo a la gerencia, ¿qué es lo que piensa la gerencia? Todos los que tengo más contador, ¿no? Que no se refiere. No lo dice, ¿no? No lo dice así, pero ya lo ve un poco incómodo el asunto que le llegó una notificación. O sea, ya nos ven mal. Entonces a veces tenemos que negociar con el auditor. Entonces en este caso a veces hay que pecar en exceso por la voracidad de la SUNAT, ¿no? Porque a veces a quien no le ha pasado que nos toca un auditor porque no tiene criterio, ¿no? Lo peor que me pasó con un auditor cuando estaba revisando acá Panamericana en Pandel, él me dice, mire, doctor, sí, usted tiene razón todo lo que me dice, pero mi jefe me ha ordenado, tengo que acotar. O sea, estás de acuerdo, pero no se acotar. Es un auditor. El otro auditor es que a rajatabla, ¿no? Por más que le explica, mantiene el reparo, se cierra. El otro tiene razón, el tribunal fiscal, ¿no? Entonces ahí hay que hacer la negociación, porque es una mala referencia que llegue a requerir el valor al gerente, ¿no? Porque va entre comillas como que mi conta no me ha... Por más que le digo, no hay problema, lo vamos a pelear, lo ganamos en el tribunal, queda esa nube, como la canción, esa nube negra, ¿no? Entonces mejor, en algunos casos vamos a tener que pecar por exceso, vamos a tener que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el umbral que separa uno de otro no es tan fuerte. Y a veces el criterio del otro de integración a veces es muy cerrado. Mejor me voy por el otro, porque en el caso suyo, por ejemplo, usted tiene más para cuando tiene trabajo. En el caso que usted plantea, ¿no? En los otros que no hay duda que es un informe de labor nada más, ¿no? Había una pregunta. No, yo quería complementar. Yo he trabajado en constructoras. Entonces en esa inducción, el operario firma que ha recibido los manuales, una serie de cosas, ha hecho los exámenes médicos y que está recibiendo todos los CPP que le dicen, ¿no? Las botas, uniformes, chalecos, todo eso. Firma el trabajador en la inducción. Entonces ese documento se queda con el jefe de prevención. Y ya cuando hace efectiva la recepción, va al almacén, ¿no? Y el almacenero, obviamente, como tiene que sustentar la salida de esos EPP, los hace firmar en sus vales de salida, ¿no? Uh-huh. O sea, vales de salida, el mismo operario está firmando. Entonces la SUNAT, si quiere fiscalizar, revisa los vales de salida. Y si quiere tener un mayor respaldo, bueno, está el informe que tiene el de seguridad, ¿no? Claro, o sea, por lo menos, por ejemplo, ahí tenemos ya un protocolo, ¿no? Como que no tenemos toda la separación, no hay manual de funciones a veces, ¿no? Entonces un poco a veces el contador es abogado, asesor, inventariador, jefe de finanzas, jefe de tesorería, jefe de personal. Entonces ahí sí es necesario hacer este proceso de implementación, ¿no? Pero en el caso que tú planteas, efectivamente ya hay todo un protocolo. Entonces uno podrá hacer todos los cruces, ¿no es cierto? Tiene un manual de funciones y un flujo inclusive hasta documentario. Para la aprobación 1, aprobación 2, aprobación 3, ¿no es cierto? Pero ahora, con este escenario de fiscalización de paciencia, ahora lo tenemos que hacer para todos los negocios. Obviamente en una menor intensidad, pero tiene que haber ya un protocolo de aprobación de rendición, qué documentos se generan, ¿no? Los documentos, en realidad, de control interno, porque nos está diciendo el tribunal que los documentos de efecto tributario no basta para sustentar la operación. Me he dicho, oye, la factura, la guía, la liquidación, esto, no basta, no te creo tanto, ¿no? Más bien quiero ahora lo otro. Los documentos del control interno, el par de entrada, el par de salida, la liquidación de cobranza, esos documentos de control interno
que se encuentren en un protocolo, o sea, definido el manual de funciones o las funciones básicas, para que después entonces el auditor viene y empiece el proceso. Ah, en el tema, por ejemplo, de deterioro de activos, hay un procedimiento. En el tema de financiamiento, hay un procedimiento, aprobación, autorización, ejecución, etcétera, control. Entonces, y el tema de bonificaciones o promociones comerciales, de quién es la responsabilidad y cuál es el protocolo. ¿Por qué? Porque es la única manera que podamos entrar a este tema. Fíjese que usted se da cuenta que antes de empezar a reparos he entrado a este tema, porque si no, no pasamos el examen. No basta ya con el documento anterior. Profesor, que entrar. Sí, con todo gusto. No con todo gusto. Ah, para cerrar el tema. No, con todo gusto. Está muy bien el complemento. Mira, yo también he trabajado en empresas constructoras. Las empresas constructoras, justo estas que pertenecen al Club de la Construcción. Ese famoso club. Qué bueno que estuvo en el club, algo tiene que haber traído, a corazón abierto con maletín. No, está bien, bueno, algo lo repartiré. Una unidad de negocio de ese club. El punto es que esas empresas constructoras tienen todo para pensado, ¿no? Esta Soma, que ve el tema de seguridad industrial, está también las áreas de producción, las áreas de almacén. Pero ¿qué sucede? Cuando estas empresas constructoras ganan una licitación de conservación o construcción, no hacen el 100% de trabajo, subcontratan a pymes. En el caso de su contrato de pymes, nosotros a nuestro personal le tenemos una semana pasando examen médico de ingreso para ver si está bien, examen de altura, asistencia de altura y todo, e incluso le pasamos dos o tres días de inducción, pero el personal pyme que trabaja bajo nuestra responsabilidad, esos no manejan estos protocolos. Incluso nosotros le damos la inducción con nuestro personal de planilla. El personal PYME es un señor que, bueno, tiene cierto capital, que ha juntado un grupo de personas, arma su planilla PYME y da servicio tercerizado. Entonces nosotros le asesoramos en el tema de seguridad, protocolo de trabajo, pero ¿qué sucede en PYMES? Ellos no tienen almacén, el personal es del mismo de la comunidad, el mismo dueño es el que trabaja, el que maneja el camión, que distribuye a la gente. Es un poco difícil cumplir con este caso puntual de hacer firmar y hacer una parte de salida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces ahí viene el tema del planeamiento tributario. Tendría que evaluar en cuánto impacta eso en mi estado financiero. Que acopia productos en el norte y al acopiar los productos no hay cómo sustentar. Entonces, ¿cuánto al cierre del año, cuánto representa el reparo? 30%. Muy bien, ¿qué dijo? Bueno, voy a crear una empresa en el REO. De tal manera que creo esta empresa intermedia en la operación y hago que esta me facture. Me facture el ingreso, me tiene 1.5 dentro del REO y yo ya sustento. Ya la otra entrará la pelea con la SUNAT. Entonces habría que, por ejemplo, en este giro tuvimos que hacer esto. O sea, no había manera acá y teníamos un problemón acá porque no había forma como sustentar la operación. Y cuando yo lo llevaba a mi contabilidad tenía que reparar 30%. Entonces dijimos, ¿cuánto ganaríamos si más bien tercerizamos con una empresa nuestra en un régimen menor? Un régimen menor. Y entonces hago que esta me factura. Y así se tuvo que hacer. Se pusieron dos empresas, acopiaron y esta me facturaba. Entonces a mí como la grande, donde una me ve con lupa, donde está conmigo, atrás mío, sustento la operación. Ya después pues lo busca el tercero. Entonces de frente en ese tema había que evaluar, porque tú tienes razón, pues, estas MIPES no tienen las condiciones de trabajo, hay un tema ahí de calidad del servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una realidad. Entonces habría que hablar cuánto significa, porque si yo estoy fuerte, yo tengo un riesgo grande. Entonces puedo ver de repente un esquema como este, ¿no? En un pensamiento a voz abierta, ¿no? Pero habría de repente ver en detalle, pero más o menos mecanismos como eso habría que evaluar por lo que puede implicar en el estado financiero. En este caso nosotros, en esta pequeña empresa, tendría que hacer ese protocolo tributario, mínimo para poder cubrir, ¿no? Así esta empresa el único costo que tiene es el personal y lo que puede comprar EPPs. Incluso la empresa grande le da los EPPs. De alguna manera, porque también eso pasa una supervisión de Provías. Provías va, te revisa y el personal que está practicando. Claro. Y bueno, en todo caso, lo primero que tendría que ser su planeamiento. Su planeamiento, una declaración clara de aporte de capital. Por ejemplo, lo que recibo sin precio me dan
la maquinaria usada, pero yo lo reparo y funciona mejor cuando estaba nueva, ¿no? Porque es lo que ocurre, ¿no? Yo he visto unos casos de torneo, digo, pues esta máquina, ¿cuándo lo compraste? No, me la regalaron. Y funciona mejor que la nueva. Ah, entonces, ¿cómo hemos legalizado? Porque ahí tiene el tema de lo que es el entrenamiento. Hemos hecho una declaración jurada aporte capital. Yo, Juan Pedro, recibí una máquina valorizada en tal, lo incorporo al capital, legalicé la propiedad y entro al activo, la depreciación y toda la historia. O sea, tengo que hacer un planeamiento ahí, ¿no? De ahí, así es, entonces así podríamos hacer un planeamiento fiscal, sobre todo, por lo menos para tener el impacto, ¿no? Y en donde hay costos hundidos, o sea, que sí se hace, pero no está reflejado. Ese aporte capital, ¿no? Tiene que ser con fecha cierta. Con fecha cierta, en eso no está una norma que me obligue. Yo, por ejemplo, recibí, yo trabajaba en una textil, me da mi beneficio ser de 30 años y me dan una máquina. No hay forma como me pagan, entonces me dan la máquina. Entonces, ¿cómo legalizo el activo? De aporte. ¿Cómo me puedo respaldar? Por ejemplo, pudiera ser mi acta de liquidación en aquella época y ahora lo legalizo al incorporar el activo donde no estaba. Entonces, habría que ver en el hecho real cómo recibo ese regalo. Si hay un acta de entrega, por ejemplo, entonces por ahí tengo como elemento fuente para el efecto de hacer la declaración jurada de aporte. Claro. Ahora, la declaración jurada es un documento privado. En el marco de libre empresa yo lo puedo subsanar ahora. En este escenario actual tiene que evaluarlo. Mide el impacto, ¿no? Si es material. Claro, si alguien dice, mire, profe, ha habido un saldo a favor de una empresa minera, un proyecto que se cayó, hay 3 millones que no se pidieron la devolución. Rectifico, no, son 3 millones, medimos, vamos juntos. ¿Eh? Vamos juntos, son 3 millones, ya que nos cobren 1 millón, nos quedan 2, uno para ti, uno para mí. Ahí la jugamos. Pero viene uno pactado, voy a rectificar por 1.200. ¿Por cuánto declara? 6 millones de ventas. ¡Estás loco! ¡Oye, déjalo ahí! ¿Cómo se hace la cura? ¿Qué vas a rectificar? ¡Estás loco! Entonces, tranquilo, déjalo ahí. Oye, sí, pero quiero mi saldo, que no cuadra, quiere saldito igualito que tocas. Déjalo ahí tranquilo, hermano, déjalo. Ya va a prescribir también. Entonces ya va a prescribir, déjalo tranquilo, ¿no? Oye, un colega me dice, rectifica, ya estaba para prescribir el 31 de diciembre. Lo rectificé el 31 de diciembre, abrió todo. Porque cuando tú rectificas, abres el periodo, o sea, quiebras la suspensión de la prescripción, o sea, la maloras todo. Entonces, regla práctica, la regla primera es, nunca fiscalice, nunca rectifique en una fiscalización. Porque el auditor lo va a enamorar, ¿no? O lo enamora o lo amenaza. Depende, ¿no? Depende, ¿lo enamora o lo amenaza? Lo enamora, le dice, mire, es mejor que rectifique, porque entonces ya con esto me doy por rechazarlo y cerro el cierre. Sí, rectifícalo. Esa es una, ¿no? La otra es que te llama, ¿no? Mira, ya estoy por cerrar, ¿eh? Te llama y te dice, mira, que si tú rectificas, si no lo hace, me voy obligado a abrirte todos los años no prescritos. Y comento y caigo en el juego, ¿no? Y rectifico. ¿Qué pasa cuando yo rectifico? ¿Qué valor se genera? Ustedes saben que en toda auditoría, lo único que el auditor está autorizado a emitir, ¿qué cosa es? Resolución de determinación y resolución de multa, nada más. ¿Por qué? Porque cuando emite este valor, usted tiene derecho a evaluar el resultado 20 días hábiles para decir que está de acuerdo o no está de acuerdo. Si usted no está de acuerdo, impugna y entra a reclamo hasta que se resuelva. 3 años en la SUNAT, 3 en tribunal, 6 años. Y usted ya no es contador y ya se cambió de sexo. Caso de... ya no le encuentran. Pero usted rectifica, ¿qué cosa se emite? Si usted rectifica, ¿qué cosa se emite? Orden de pago. Cambia la figura, orden de pago. Y si es orden de pago, es un valor ejecutivo. Usted rectifica hoy, mañana le llega donde pago. 7 días, no paga, cobranza coactiva. Quiero reclamar, ya fuiste. Porque al rectificar, le diste validez al proceso. Regla práctica, no rectifique. Por más que te llame, porque yo me dicen, yo colega, ¿usted por qué rectificó de una empresa constructora? Que el auditor me llamaba, me amenazó. ¿Dónde le dice que te amenazó? Me llama, pero ¿dónde tiene la evidencia? ¿Quién te va a creer ahora? Ni el gerente, ni el dueño, ni la zona, ni nadie te va a creer. No hay forma de probarlo. Sí, pero el doctor me llamaba, mira acá, me llamó un día, me dijo que si no rectificaba, y me dijo que no pasaba nada, que yo rectificaba todos los meses el saldo, y le llevó un valor por cada mes. 12 valores de IGB, de IGB y 12 de multa por tributo omitido. Orden de pago. El orden de pago, la única manera de reclamar, ¿qué cosa es? Primero paga, después reclama. Por lo tanto, no rectifico. Oye, ¿sabes, auditor? Emíteme los valores que quiera, compadre. Obliga a lo que emite el valor. Porque ya tienes todavía para reclamar, apelar, te vas al tribunal fiscal, etcétera, ¿no? Porque de repente tienes la razón.
a una empresa le vienen a fiscalizar, una empresa que acá tienes compra accesorios de equipo de cómputo. Entonces al mismo proveedor, el mismo día, la misma hora, le compra el mismo producto y son menos del valor bancarizable. Entonces una factura de 1000, otra de 1500, 2000. Cuando viene el otro SUNAT dice, ah, no. Mismo proveedor, mismo producto, sumó, dijo, esto debe ser bancarizado y me desconoce por crédito fiscal. Y yo le digo, oye, pero estás loco, estas son operaciones distintas, mira acá la orden de compra, acá tengo la orden de compra de esta factura. Esta... No. Al ser mismo proveedor, mismo producto y la misma hora, esto es una sola operación y me reconoce. Y entonces, emite valor. Reclamo, voy al tribunal y tribunal me da la razón. Porque yo puedo demostrar que si bien es cierto, compré al mismo proveedor, a la misma hora, el mismo producto, a la misma vendedora, eran operaciones distintas. Pude demostrar que este era para una orden de compra, para otra orden de compra. Yo ensamblo computadoras. Mi cliente me requería esta configuración, yo le pedí este equipo. Mi otro cliente me pidió, le pedí, y al final eran operaciones independientes. O sea, gané en el tribunal fiscal. ¿Cómo iba a rectificar? Por más que el auditor me obligaba, me enamoraba y me decía que tenía la gradualidad, o si no me amenazaba con esto, que mira, que oiga, ningún auditor, por mandato de reglamento, puede decirme o puede, tiene la facultad de decir, mira, que si no me acotas, te abro todos los periodos. No puede, porque la fiscalización tiene un protocolo, tiene una secuencia. No es que porque él agarra cierre y mañana me viene a pedir. Eso es mentira. No caigamos en ese juego. Siempre me dice eso. ¿Alguien lo tiene que robar? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Sí o no? Es lo que dice. No, mira, que si no corriges, me veo obligado a abrir todos los periodos. No lo puede, porque hay un manual de funciones y hay un reglamento. Tendrían que programar la fiscalización. Y eso no es en el acto. Entonces es falso, sino que el problema era que recuerden que hasta el 2016, ¿qué es lo que tenía el auditor zonal? El famoso bono de productividad. Entonces cuando el auditor entraba a una empresa que entraba mirando su viaje a Cancún, su viaje a Miami, su nuevo matrimonio, algunos decían su cambio de sexo, a veces le decían, ya miraba a la empresa con eso, no llegaba y acotaba, porque había un bono. Luego esto ya se derogó. Ahora es el tema de puntaje para seguir ascendiendo, ¿no? Entonces antes era económico, entonces eso motivó que el auditor entre con todo, ¿no es cierto? Entonces, no es cierto. Regla práctica entonces, nunca rectifique en una fiscalización, nunca. Y si va a rectificar aún no habiendo fiscalización, evalúe la contingencia, evalúe, mide el monto, tipo de contribuyente, nivel de facturación, qué es lo que corrijo. Y si no, informe a la gerencia, diga que acá hay una contingencia, medida, cuantificable en el eventual caso que vinieron. Y mejor lo dejamos ahí. Yo le digo a veces a los clientes, digo, y déjalo el monto tranquilo, hermano. Porque el monto se levanta, te abraza a ti y a la otra. Que es lo que tenemos en renta de segunda, cuarta y quinta, que están condicionados para que sean deducibles al pago de pensión. Y entonces acá tenemos todo el listado de operaciones usuales en la mayoría de negocios, pero que tienen una condición especial. Lo vamos a analizar ahora. Pero tenemos otro grupo de gastos que por mandato de la ley están prohibidos. Nunca son deducibles y generan diferencias permanentes. Los gastos personales o los gastos que no tienen, que no están directamente relacionados al giro del negocio, vinculados a los agentes directores y que van a generar la aplicación del dividendo presunto. El impuesto a la renta en ningún caso es gasto. Las multas y sanciones, los intangibles y los gastos que vienen de los denominados paraísos fiscales. Entonces esto nos obliga, al contrastar, por ejemplo, la parte financiera con la parte tributaria, nos obliga a lo que nos obliga a la NIC 12, de hacer este proceso de conciliación contable tributaria. Ya estamos en esta hora final del cierre de balance, pero tiene un respaldo legal este proceso que decíamos en el artículo 33 del reglamento del impuesto a la renta, en la cual reconoce que en el proceso del registro de las operaciones, muchas por mandato tributario, van a obligarnos a hacer un ajuste vía declaración jurada. Pero de la misma manera también en las normas de contabilidad, también se reconoce la posibilidad de hacer ajustes o correcciones en la contabilidad y que pueden tener impacto fiscal. Entonces el reglamento del impuesto a la renta señala expresamente que el proceso de contabilización en el ambiente NIC puede determinar diferencia de carácter temporal o permanente en la determinación del impuesto a la renta. Entonces, ese proceso de contrastar las operaciones financieras con las normas tributarias van a dar origen, primero, a que tenga que elaborar esta hoja de trabajo que ordena el 33
que viene a respaldar la ley 12, en la cual se señala que normalmente no se va a perder el beneficio tributario si es que se cumple con estos requerimientos que ahora vamos a referirnos, sobre todo cuando se tenga que ver con los gastos de años anteriores. Un aspecto importante que remarca el artículo 33 del reglamento del impuesto a la renta dice que ese proceso de conciliación es extracontable. No debe alterar la contabilidad, sino que esta regulación es vía declaración jurada. Que en la práctica es así cuando elaboramos la hoja de trabajo, que tiene también relación con el agregado de deducciones que plantea el PDT correspondiente. Pero que en virtud del artículo 33 del reglamento yo debo tener este papel de trabajo que en la primera hora lo vimos. Entonces estos obligarán, esas diferencias van a obligar a determinar ajustes en la contabilidad para efecto de determinar el cálculo del impuesto a la renta. El respaldo en la parte contable, la NIC 8, los errores cometidos, errores en el proceso contable, en las políticas contables, que van a originar un impacto fiscal y que deben ser evaluados. Pero un tema que sí nos interesa en esta parte es los denominados gastos de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque eso va a romper con la regla general del devengo. Normalmente la norma del 57, el primer párrafo, me habla del periodo fiscal 1 de enero, 31 de diciembre, y me dice que me reconoce los gastos que se hubieran devengado al 31 de diciembre. Pero ¿qué va a pasar en el caso de los gastos de años anteriores? Entonces, esta norma, el último párrafo del 57, señala la excepción y el procedimiento. Dice excepcionalmente, en aquellos casos en que debido a razones ajenas al contribuyente no hubiera sido posible conocer un gasto de la tercera categoría oportunamente, y siempre que la SUNAT compruebe que su imputación en el ejercicio en que se conozca no implica la obtención de un beneficio, y ahí viene la regla, ahí está la reglita práctica, lo marcamos, dice, se podrá aceptar su deducción en dicho ejercicio en la medida que dichos gastos sean provisionados contablemente y pagados íntegramente antes de su cierre. Entonces, esta norma de excepción sí me permite regularizar gastos de años anteriores. Lo registro y efectúo el pago. Esto en virtud de que el artículo 37 del impuesto a la renta, decíamos que expresamente señala de que los gastos deben pasar todos por el principio de causalidad. En tanto, y ahí la copia textual de la ley, de esta correlación entre los costos y gastos y la renta generada. Pero ya vimos que este principio de causalidad tiene como respaldo criterios adicionales como proporcionalidad, normalidad y generalidad para que el gasto sea deducible. Por ejemplo, aquí aparece el reconocimiento de un gasto de años anteriores, en la cual lo que me ordena la norma es que no haya un beneficio intencional de parte del contribuyente para que se reconozca esos gastos de años anteriores. La condición que nos puso la ley es que se efectúe el pago total, ¿no es cierto? Ojo acá, por eso el respaldo acá, en el supuesto que hubiera un pago parcial, tendría que repararse en su totalidad. La norma, el 57, habla entonces del pago íntegro, para que ese gasto del año anterior sea deducible en el ejercicio en el cual se hace el registro o se hace la imputación. Entonces, sí, es una excepción, pero que está condicionado al pago íntegro de la obligación y obviamente antes del cierre del ejercicio. Entonces dice que el pago parcial no determina la deducción tributaria alguna. Ahí, por ejemplo, está el impacto en esta hoja de trabajo mirando como un gasto de año anterior que en condiciones normales el devengado pudiera ser reparable, la norma me permite hacer su deducción, pero siempre y cuando se acredite el pago en el ejercicio en el cual se hace el reconocimiento de un gasto de años anteriores y que obviamente va a impactar en el cálculo del impuesto a la renta. Entonces, la excepción que plantea la ley para gastos de años anteriores es que se acredite el pago antes del cierre, el pago íntegro de la obligación tributaria para que esto sea deducible. Entonces, usted observa que en la columna NIC no aparece, no estaba en la contabilidad originalmente, y luego se hace el reconocimiento con la cancelación para que, vía deducción, podamos entonces impactar este gasto en el anterior en la determinación de la renta imponible del impuesto a la renta. Y ahora sí veamos algunos de los gastos, sobre todo quiero para desarrollar con ustedes el procedimiento. Por ejemplo, aquí veamos el caso de gastos vinculados a retenciones de segunda, cuarta o quinta categoría.
¿Qué pasa cuando tengo, por ejemplo, financiamiento de persona natural y tengo que pagar los intereses? Normalmente, la norma obligará que haga la retención. Igual en servicios de terceros y en la cual tengo que efectuar la retención de la cuarta categoría, igual en el tema de la participación o la bonificación extraordinaria. ¿Qué cosa nos acordamos todos? Que la ley me pone como condición para que este gasto sea deducible que se acredite el pago. ¿No es cierto? Ahí el V de 37 expresamente señala que todos los gastos que para su perceptor, para su beneficiario, constituye renta de segunda, de cuarta o de quinta categoría, la condición es que se acredite el pago al vencimiento de la declaración jurada anual. Entonces, normalmente, si es que no se ha hecho, se provisionó a 31 de diciembre este intereses, honorarios o bonificaciones extraordinarias y no se hizo el pago, tema de liquidez, y no hay evidencia del pago, lo que va a generar es una diferencia temporal, porque al año siguiente o en los meses subsiguientes al vencimiento de la declaración jurada se efectuara la regularización de la misma, esta será deducible para efectos tributarios. Entonces, normalmente, estas operaciones van a generar un impuesto temporal. Y acá se aclara, ¿no es cierto? Hay un informe de la SUNAT. Si la deducción no se efectúa en el ejercicio en que se devenga por la parte de pago, se deducirá. Tiene que ver, por ejemplo, con el cálculo de la participación en las utilidades de los trabajadores. Ustedes bien recuerdan que las empresas que tienen de 20 a más trabajadores tienen la obligación de efectuar la participación de los mismos. Pero acá tenemos un conflicto de fecha de pago. No, por un lado tengo lo que dice la ley de participación y el otro tengo la ley del impuesto a la renta. Y entonces va a generar también normalmente un diferido. La participación, dice el decreto legislativo 892, que es la ley de participaciones laborales, señala que la participación en las utilidades fijadas en la ley y las que el empleador otorga unilateralmente a sus trabajadores o por convenio individual, ojo, entonces acá es bueno señalar que si bien es cierto para empresas que tienen en promedio, ojo que acá es el promedio de trabajadores de enero a diciembre, ¿no? De enero a diciembre, porque acá había un conflicto también respecto a los 20. ¿Qué pasaba si al cierre en diciembre tenía 15 trabajadores? Decía, ah, no pago participación, ¿no? Liquidaba en noviembre para pasar luego a enero. Pero el tribunal, ¿qué dijo? El constitucional dijo que no, cuidado, yo te voy a determinar el promedio de enero a diciembre, entonces sumo 21, 28 y 15 en diciembre, promedio, me sale 20 más una mano, está obligado a dar la participación laboral. Ojo entonces con ese detalle. Entonces esa figura de liquidar a la gente en diciembre para luego hacer en enero no tiene efecto legal. Yo tengo que determinar el promedio de enero hasta diciembre. Y si tengo 20 más, obligatoriamente debo dar. Pero, ¿qué pasa si la empresa tiene utilidad importante? ¿Puede otorgar la participación a título de liberalidad? Sí, lo dice la propia ley. Dice la ley que lo puedo otorgar de manera obligatoria o la puedo otorgar de carácter unilateral. Entonces, tengo menos de 20 y quiero darle porque me implica un gasto mayor para efecto de la renta, sí lo puedo hacer. Pero póngalo en el libro de acta. Ponga el acuerdo en el libro de acta. O sea, plásmelo. Claro, que no quede como un acto subjetivo. Entonces, y finge ciertos criterios. Criterio de antigüedad, criterio de participación en la gestión, criterio de la ubicación de zona geográfica, criterio de cargo, fije algunos criterios. Y si usted quiere otorgarlo de manera ordinaria, no está obligado, pero quiere otorgarlo porque me rebaja la renta, porque nadie quiere pagar el impuesto a la renta el 31 de diciembre, o en marzo no hay liquidez. Entonces, una opción puede ser, ¿no es cierto? Porque no estoy obligado, pero sí lo puedo dar literalmente. Entonces, dice, será, y si es por convenio individual o es por convenio colectivo, constituye gasto deducible para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. Si hay convenio colectivo, no hay ningún problema, ¿no? Pero la mayoría de negocios que no están ya en esta regla, me debo ir por lo menos en el libro de acta. O ya, y si tengo un departamento de recursos humanos, en el área de recursos humanos puedo establecer un protocolo. Pero bajo ciertos criterios de definición, como decíamos, antigüedad, gestión o participación en resultados, son asegurados criterios para tocar esta ratificación a título de unilateralidad. Acá hay este tema del conflicto. El informe SUNAT dice, aun cuando contablemente la participación en actividades puede ser reconocido como parte del costo de un activo, para determinación del impuesto de renta debe ser tratado como gasto deducible sujeto a condición. Esto es importante, ¿no es cierto? Porque puede tratarse que usted tenga una empresa textil industrial en general, identifica parte de la participación como imputación al costo, está muy bien, financieramente está muy bien, puede darse el caso, pero tributariamente es un gasto. Entonces acá va a tener que hacer una conciliación fiscal. A eso se refiere este informe SUNAT 33-2012 SUNAT. Sería bueno tener ese informe también a la mano y está a disposición, es información pública en la página de la SUNAT. Ojo, entonces,
lo llevé por criterio contable, lo pude identificar al costo, lo llevé al costo del producto, pero al cierre vía declaración jurada es gasto deducible. Claro, ¿qué me dijo la norma? Mire acá también lo que dice la legislación laboral. Debo pagarlo, dice, dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada anual. En la legislación laboral. Y obviamente después de ese plazo está sujeto a intereses moratorios a favor del trabajador. La legislación tributaria, ¿qué me dice? Oye, todo lo que tiene que ser beneficio al trabajo del trabajador y que está vinculado a rentas de quinta categoría, porque fíjese el encabezado, esta regla funciona para todos los desembolsos que para el beneficiario constituye renta de segunda, cuarta y quinta, está condicionado al pago dentro del plazo de vencimiento de la declaración jurada. Si no se...